Pues toca despedir la temporada y yo voy a hacer un círculo perfecto en lo que ha sido la temporada más extraña de todas las que hemos vivido en las noches de Ana. Nos hemos quedado sin elegantes, hemos estado sin grabar, hemos saltado directamente de sociedad porque nos hemos quedado sin eventos. O sea, es la temporada más rara que hemos hecho, así que he dicho, voy a acabarla como empecé, con el mismo vestido y acompañada de una de mis colaboradoras habituales que llevaba mucho tiempo sin ver, y le dije, ven a compartir Chester conmigo y cuéntame todo lo que estás haciendo. Marta Arnoso, que todo el mundo sabe que yo tengo debilidad por ella. ¿Qué tal? Yo, Marta, muy bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, te veo espectacular. Que lo sepas. Tú también lo estás. Hemos dicho, vamos a ponerle buena cara, vamos a pintarnos el labio rojo. Rojo. Ya para una vez que estamos sin mascarilla y se puede ver, por lo menos que se vea, que tenemos el labio rojo. Marta, ¿cómo llevaste el confinamiento? Bueno, lo llevé bien. En principio fue... Lo llevé mejor, sobre todo al principio. Marta confinada con niña. Con niña, o sea, me dio la vida, ¿sabes? Lo digo porque hicimos un montón de cosas y al principio fue como vacaciones, porque andamos siempre de un lado para otro, corriendo sin tiempo para nada. Y el primer mes fue divertido. A partir del primer mes ya fue otra cosa. Pero bueno, el primer mes... El primer mes dijimos, bueno, vacaciones. Ya. Sí, pero bueno, no. Fue... Es duro, o sea, fue muy duro. Fue muy duro, en el medio hubo cumpleaños. El suyo y el mío, o sea, un año muy raro, la verdad. Un año muy raro. Muy raro. Aparte que Marta estaba como súper a tope cuando, con todo el mundo de eventos y demás, cuando nos confinaron. Y es como que de repente, a las personas que estábamos como con muchos proyectos muy a tope, es como que se corta esto y no sabes muy bien cómo asumir lo que viene, ¿no? No, la verdad es que no, que de repente te quedas, hay muchísimo tiempo para pensar y bueno, surgen nuevas ideas también, que tampoco está mal. Bueno, Marta, es imposible que esté estar mal. Quieta. De... Imposible estar quieta, imposible que esté mal, yo siempre, siempre lo digo, ¿no? La verdad es que... ¿Qué pasó por esa cabecita en el confinamiento y qué ha dado de sí? Pues en un poquito antes del confinamiento conocí a una gente que trabajaba en el mundo de la moda, que yo colaboraba como maquilladora con ellos. Y durante el confinamiento decidieron cerrar su marca. Entonces les ofrecí hacernos socios y crear una nueva marca juntos. Y fuimos a hablar, bueno, claro, como había tanto tiempo para hablar, estuvimos muchas horas hablando y al final hicimos Leocadia, que va a ser una marca de ropa para eventos y invitada. Y luego vamos a tener Leocadia Studio, con estudio propio, donde haremos pret-à-porter de invitada y también vestidos de novia. Bueno, Leocadia es ya una idea que le rondaba a Marta desde hace mucho tiempo. A Marta, que es asesora de imagen y maquilladora, le rondaba desde hace mucho tiempo y ya teníamos las camisetas. Primero tuvimos las camisetas. Etcétera, ¿no? Es un nombre que es muy importante en mi vida porque es el nombre de mi bisabuela, de mi madre, de mi hija. O sea, Leocadia es un nombre que me da muchísima suerte. Y es un nombre que me gusta, con mucha personalidad, y a ellos les pareció genial, y ahí estamos trabajando, y para adelante. A ver qué... Y de esa línea de camisetas vamos a ver unas cosas maravillosas. Sí, eso os va a gustar mucho, la verdad. ¿Para cuándo esa...? Pues mira, la colección, ahora estamos vendiendo la colección de... O sea, lo que es Leocadia Colección, que eso va a ser a tiendas multimarca y online. Y ya estamos hablando con las tiendas. La verdad es un momento un poco complicado, estamos vendiendo ya el invierno. Ya el invierno de por sí es complicado y más en este momento que las tiendas no están vendiendo todo lo que habían comprado para el verano. Entonces, bueno, tenemos una colección muy pequeñita y ya la estamos vendiendo por toda España. Y en septiembre saldrá el pret-à-porter y la novia, que estamos ahora en pleno proceso. Bueno, qué ilusionante además, ¿no? La novia. Sí. Vamos a ver cómo están las cosas, pero es verdad que muchas de las bodas que se han cancelado este año las han pospuesto para más adelante, así que yo creo que en cuestión de bodas, si todo se asienta un poquito, que esperemos que sí, quizá haya muchas bodas de invierno que nos gustarán. Sí, a mí, bueno, yo soy fan de las bodas, a mí también. A mí son las bodas que me gustan, las bodas de invierno. Sí que es verdad que la gente prefiere el verano, pero yo encuentro que los vestidos de invierno son mucho más bonitos, la decoración es más bonita, o sea, las bodas de invierno son muy chulas. Y cada vez más hay... Y lo bueno de este año es que el año que viene tendremos las del 2020 y las del 2021. O sea, va a ser el año de las bodas, seguro. De los eventos, de las fiestas y de celebrar. Esperemos que...
Sí, hay mucho que celebrar. Todo. Es verdad que este año lo decíamos, ¿no? Bueno, nosotros recuerdo cuando empezamos aquí el año que decíamos 2020 va a ser un año maravilloso, 2020 se quedó en va a ser un año, o sea, dejémoslo ahí, porque es el año más raro de todos los que hemos vivido y que nos han tocado vivir a nosotros, ¿no? Pero yo sí creo que el 2021 va a haber mucho que recuperar. Así hombre, que todo, o sea, todo lo que no se hizo en el 2020, porque es un año que realmente es que no estamos haciendo. Y que era un año que venía cargado de muchas cosas. Todo el mundo tenía esa sensación con el 2020 de que parecía que todo lo dejábamos para el 2020. ¿No? Y llegó el 2020 y nos quedamos así todos. Digo, ¿qué hiciste en el 2020? Pues nada, pensar, proyectar cosas. Ilusionarte con cosas pensando en que dentro de poco tengamos una solución rápida pues para eso, para vivir como vivíamos antes, que dices tú, Dios mío, antes éramos súper felices hacíamos y no nos dábamos cuenta de que teníamos todo para, íbamos a fiestas, íbamos a bodas, íbamos a eventos, los elegantes, o sea, cuando llegó el, dije yo, madre mía, o sea, estás, al final no haces nada. Me encanta porque tengo que decir que es una de las, de las cosas que más me han dicho y me hizo especial ilusión cuando llegaba la fecha, que todo el mundo me preguntaba, ¿no? Bueno, muchas personas me preguntaban, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Y yo, pues que no voy a hacer nada, estoy en mi casa, no voy a hacer nada, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el mundo era como un poco esa línea de ay, cuánto echo de menos, el año pasado en estas fechas estaba sí. Así, hace 2 años estaba así. Compartíamos fotos, ¿no? De cómo era y decíamos, parece increíble. Y yo reconozco que además veníamos justo de estar confinados y que era esta sensación de, me parece que era en otra vida, ¿no? O sea, como y todo el mundo me decía, ¿tú crees que se hará ello? Pues yo creo, o sea, todo el mundo tenía como la esperanza de, sabes, que al principio estábamos como súper ilusionados en que en cuanto acabara iba a ser todo como normal y ahora estamos viendo que es mucho más lento todo, que no es tan rápido. Y que es como otra vida, sí. ¿Verdad? No queremos llamarle, yo me niego a llamarle nueva normalidad, no. Que me espanta porque ya la normalidad es otra cosa, no le puedes poner ni el nueva, ni el vieja, ni el de más allá. Otra cosa. Es otra cosa, pero es verdad que estamos viviendo, bueno, es una etapa totalmente distinta. Y que ojalá nos concienciemos para poner todo de nuestra parte y que pase cuanto antes mejor, ¿no? Y cuanto antes más rápido. Y podamos celebrar mucho vestidas todo. De Leocadia. ¿Cómo es la mujer Leocadia? Pues mira, es una mujer sencilla, con líneas muy básicas, con algún volante, o sea, tiene un poco de Silvia, mi socia, y un poco mío, o sea, un poco yo, cosas cortas, con volantes, cortado por el pecho, o sea. Y hay novias muy yo, o sea, novias vestidos de novia cortos. Va a ser la colección de novias muy, muy bonita, os va a gustar muchísimo. Bueno, te veo súper ilusionada. Sí, además, ¿no? Sí, estoy muy contenta porque eso era como una ilusión, hablábamos todo el día de eso, era como, ¿sabes? Se me hizo, pues eso, lo que te contaba al principio, por lo menos hablas con alguien, estás como ilusionada con algo y ocupas el tiempo. Entonces es un proyecto que lo viví 24 horas al día, porque no tenía otra cosa que hacer, entonces era como que bueno, que también por otra parte es una la parte positiva que tuvo este encierro obligatorio es que al final te dio precisamente para poner en marcha un proyecto con un tiempo, ¿no? Que muchas veces tenemos las ideas, las tratas de encajar en tu vida, en tiempos libres, en ratos, en escapadas que haces y nunca terminas de dedicarle el tiempo que necesitas. Tiempo y aquí era todo el día, o sea, dedicación absoluta entre los bailes y Leocadia. Y así va a ser. Bueno, es que a mí me hacía mucha gracia. Yo era como, ¿qué hace Marta en casa? Bailar. O sea, lo de Marta y Cadi. Dijo, mamá, a mí me gusta el confinamiento. Y lo único que no me gusta es que no puedo salir a la calle. Digo, ya, es que es eso. Pero dice, todo lo demás me encanta. ¿Y has estado comprando mucho? ¿Ya te has ido de tiendas? ¿Eres de las que has estado en modo online y sigues online? ¿Cómo han sido tus hábitos de compra? Pues mira, yo nunca compraba online y sí que en el confinamiento pues alguna cosa que necesité sí que utilicé pues online, que soy bastante en contra de, por ejemplo, de Amazon y todo ese tipo de compras, pero sí, porque me hacían falta cosas y sobre todo cosas para cocinar, cosas tales, sí que compré. Ahora he vuelto a la vida normal, no volví a comprar ya por internet. Ahora lo que he echado algún vistazo en alguna tienda, pero no he comprado mucho, pues por eso, porque no tengo nada planeado este verano, no voy a ir de vacaciones, no voy a ir a ningún evento, no voy a ir a ningún. Oye, pero entonces te has vuelto menos consumista, porque sí, antes también era un poco sí. Como casi no te hacía falta que tuvieras o que tuvieras necesidad, simplemente ibas por el placer de ir de tiendas y de comprar.
Y sin embargo, yo creo que es un hábito que nos hemos sacado un poco. Sí, la verdad que sí, cosas que, o sea, hemos vuelto un poco a lo de antes, ¿no? Pues eso, hablamos más en casa, no, o sea, hemos vuelto un poco a la vida de antes, de, pues eso, menos comprar, ya salíamos, no había nada abierto, porque a veces el simplemente sales a la calle y pasas por delante y te metes en la tienda, aunque no vayas a comprar, es como que te obliga. Y eso, pues ya no, porque ya el tiempo, como que valoramos más el tiempo y... Y ya sí, no hacemos tanto ese plan. Sí, que es verdad que... ¿Y cambiamos. Cómo va a ser Leocadia Online? Pues mira, Leocadia Online, por ejemplo, tenemos una novedad con nuestras clientas de tienda multimarca. Lo que vamos a hacer es, cuando escogen el pedido que quieren, vamos a tener como novedad las videollamadas para probarnos la ropa, para que vean un poco pues cómo quedan en personas normales, no modelos, ni maniquí, exacto. Entonces eso es una novedad que creo que está muy bien, porque así ves un poco más la prenda, no es como si la ves en el lookbook, en la foto, que es una modelo, una foto retocada, aquí va a ser como mucho más de verdad, más directo. Pero me va a encantar. Marta, pruébateme este. Claro que sí, bien, bueno. Me doy la vuelta. Una vuelta más, por favor, de medio lado. Tiene pues bolsillo. Sí, es, la verdad es que siempre lo vemos en chicas perfectas y luego cuando nos lo llevamos a casa, pues... No, pero está muy bien, además con una videollamada, porque muchas veces no eres capaz de ver, pero espera, ¿cómo asienta, a qué altura queda el bolsillo? Pero mete la mano en el bolsillo, pero ¿cómo es que tiene la cremallera? ¿No? Es verdad que muchas veces son pequeños detalles que en una foto, y lo que dices tú, los tejidos, una chica los colores, que le queda perfecto, claro. Pues tampoco... Luego los lookbooks siempre son fotos retocadas, entonces él modifica el color, no se ve el tejido, y de esta manera con la videollamada es mucho... Otra cosa que aprendimos del confinamiento son las videollamadas, o sea... Algo que no hacía nadie. No hacía nadie. Ahora ya... Ahora se ha parado un poco, por suerte, pero sí que se hizo muchísimo. Oye, ¿cuántos aperitivos has hecho online? Muchos. Y fiestas y conciertos, y me metía con un cocinero, que organizaba con... cocina y luego con un brasileño que cantaba samba. Y ahora, ¿cómo salir? Pues yo me tomaba mi vinito en casa, tal, me iba al concierto y me lo pasaba genial. Con lo que tú has ido sociabilizando, ya. Con lo que tú has ido sociabilizando. Ya, con lo que me gusta a mí la calle, pero me gusta menos también. ¿Sí? Sí, porque es todo eso raro, entonces no... Bueno, yo creo que, no sé si cuando volvamos a la vida pre-COVID, podremos decir que somos las mismas. Yo creo que en el fondo sí, somos de fácil olvido. Y yo creo que volveremos a nuestra vida habitual y no creo, pese a todo lo que dice, que nos quedaremos con tantos tips como tenemos ahora. Yo creo que ahora muchos los tenemos precisamente porque no estamos viviendo lo que era nuestra vida de antes, ¿no? Es otra vida extraña, pero no es la de antes. Entonces, muchas veces dices, es que ahora no me apetece nada ir de tiendas. ¿Es que ya no te gusta ir de tiendas? No, sí. Lo que no te gusta es ir de tiendas ahora tal como es el sistema. Claro, ni como... ¿No? Ni... O de copas, o de compras, o de... Yo con lo tocona que soy súper besucona. O sea, yo ahora estoy en Madrid, yo a mi hermana no la veía desde febrero, o sea, sí que la besé y tal, pero vi amigos y tal, con codo y... Yo decía, jo, que es rarísimo para mí, porque soy de... Nosotros que somos muy de abrazarnos, o sea, digo, no, y de besar. O sea, es raro, o sea, encontrarte con alguien y te quedas así como, ¿qué hago? ¿Nos besamos? No, claro, pues es como una sensación súper rara. Para mí es lo más raro eso, lo de no abrazar a la gente que hace tiempo que no ves o... Sí, es verdad, o sea, eso se lleva, más, es lo que peor se lleva. Bueno, ¿y alguna cara identificable, madrina de colección? Sí, pues mira, tenemos una madrina que es Nuria González Tapias, que la conozco de mi época del Real Madrid, que es una chica estilosísima. Y aparte me gusta muchísimo porque realmente, bueno, ella le ofrecen cosas para ponerse, ella no cobra, o sea, es una tía que si le gusta algo se lo pone y si no, no se lo pone. Entonces le mandé la ropa, le encantó. Y se la va a poner y va a colaborar con nosotros y quizás participe en alguna colección cápsula. ¡Ah, qué bien! Sí. Luego es una chica como que viste muy... Es muy básica vistiendo, pero va siempre muy mona, muy alta, muy guapa. Sí, yo la recuerdo, bueno, de alguna vez que coincidí con ella y es súper alta. Súper alta, súper estilosa. Y muy estilosa, sí, que es verdad. Bueno, pues muchísimas novedades. Otra cosa no, pero vamos, el 2020, promete. Aparte de raro y de todo lo que sea y que le queremos dar carpetazo,
Desde luego es el año del nacimiento de Leocadia y solo por eso ya habrán merecido la pena, lo pues sabes, sí, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, pues Marta Ronoso, que me encanta que estés aquí ya en este último estar. Programa de la temporada para despedirlo con nosotros. Que Marta venía mucho y ya nos lleva todo por delante, todas nuestras quedadas, pero es una excusa perfecta para volver y contarnos muchas cosas. Y además me encanta a nivel personal no solo que Marta haya venido, sino que sea con un proyecto tan bonito. Y me gusta muchísimo que abran tiendas y me gusta que se hagan nuevos proyectos, porque da un poco esa sensación de que la vida sigue, ¿no? Cuando ves ya por otra parte que todo está parado, que hay sitios que están cerrando, que hay sitios que, ¿sabes? Como que todo va a ralentí y de repente ver, bueno, pues que unas cosas se cierran pero otras se abren. Y me encanta que sea con un proyecto de alguien que quiero tanto y que estoy segura que le va a ir tan bien. Muchas gracias. Así que estoy muy feliz de que seas tú la que Muchas despidas gracias. La temporada. También estoy encantada de estar, digo, no, hasta noviembre no vuelvo, digo, se va a hacer extraño. Sí, bueno, pues con esta súper noticia, con el nacimiento de Leocadia y la visita de Marta Arnoso, despedimos las secciones de Chester. Y toca ahora despedir también a Natalia Alcaide, aunque ella siempre se queda en espíritu, pero vamos a ver con qué despide hoy la temporada en su sección. Pues toca ir despidiendo poco a poco secciones y toca despedirla de Natalia Alcaide. A ella no, nunca, jamás. Y menos hoy, que ha venido trayéndome un detallazo increíble. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a Teresa Mosquera Fandiño, que nos ha hecho esta preciosidad, por Dios, por Dios. Es que no puede ser... Qué ilusión, ¿verdad? Empezar así un programa. Por favor, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por esta caja que han hecho en manualidades y que nos ha mandado por Natalia y que me hace muchísima ilusión, o sea... Todo mi espíritu está aquí, mi estileto rojo, que yo no soy nada sin el estileto, y aunque hoy venga de negro, también soy muy de rojo. Muy de rojo, mira los labios, cómo nos llevamos para el último siempre, programa. Siempre. A mí me hace mucha ilusión, sobre todo estas seguidoras nuestras del programa de las noches de Ana. Me hizo un montón de preguntas, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Su zapato de los elegantes? ¿Qué es lo que le puedo poner? Y yo, pues nada, todo lo que tú quieras, pero que tenga rojo. Entonces... Muy encarecidamente, pues Teresa Mosquera me la mandó, yo soy la mensajera, pero el regalo es para ti y a todos los que hacen este programa, con mucha ilusión, ella lo espera siempre todos los sábados, le digo siempre dónde lo tiene que encontrar y ella nos ve con mucha ilusión. Es una mujer maravillosa que dedica su tiempo libre que ahora tiene, que es una mujer que ya sabes que te he hablado de ella, que bueno, trabaja en Tabacalera durante muchísimo tiempo. Una mujer muy, muy trabajada en sus tiempos libres, siempre dedicó a hacer manualidades, a estar siempre en todo tipo de colaboraciones culturales que hacían en la empresa. Y es una persona que sigue manteniéndose activa, hace un montón de cosas a la vez, y se metió en una clase de manualidades. Y lo que hace el tiempo, el amor con sus compañeras, porque es la unión de grupo, porque además... Le encanta ir a las clases una vez a la semana con su profesora. Me dijo mucho que la recordáramos a su profe, ¿cómo se llama? A su Marta profe? Villanueva. A Marta Villanueva. Que Marta la han Villanueva. Hecho, que lo han hecho ella y sus compañeras de trabajo, con, pues, todas ayudando, cooperando para que sea este día, que es la despedida, pues que te llegara tu caja maravillosa. Y Teresa, con mucha ilusión, seguramente nos estará viendo y bueno, te manda muchos besos. Bueno, pues ella me manda muchos besos y yo le mando muchísimos besos a ella y todo mi agradecimiento porque es, bueno, lo mejor que podía pasar en para cerrar la temporada, lo mejor que podía pasar es tener en nuestras vidas a alguien como Teresa con ese cariño haciéndonos este detalle que además nos va a quedar para siempre y que voy a estar viendo todo el verano, pero es que todo el verano la caja... para recordarme de que hay cosas que merecen muchísimo la pena y esta es una de ellas, ¿no? Ya solo por eso ya ha merecido la pena toda esta temporada tan extraña que hemos pasado. Porque además hay muchísima gente que nos quiere, bueno, que te quiere y bueno, pues no, que nos quiere. El daño colateral que soy yo, no, quiere. Eso, nos quiere es una cosa... El programa somos muchos, yo, sabes que yo siempre lo digo y porque es verdad, yo soy muy de equipo, cualquier proyecto que hago nunca es individual, siempre es de grupo.
y creo que los éxitos son para disfrutarlos todos. O sea que cuando a alguien le gustas es porque detrás hay muchas personas para que tú proyectes eso. Así que por eso cuando vine a la caja yo también la sentí mía. Digo, ese Ana, hombre, pero yo la llevo yo conmigo. Porque me la llevo yo de guardiana, pero es un poco de todos. Y de verdad que muchísimas gracias porque me ha hecho muchísima ilusión. Además, quien me conozca sabe que me iba a gustar. Con ese estileto, por favor, me encanta. O sea, es muy Ana. O sea, te conoce bien porque hubo ahí un mensajero que le dijo muy bien tus gustos. Es muy Ana. Pues Teresa y Marta y todas las que forman este grupo de manualidades, muchísimas gracias. Que acabamos la temporada de una forma maravillosa gracias a vosotros. ¿Y qué mejor manera de acabarlo? Imposible, soñando con las vacaciones. Dándole las gracias a Teresa y soñando con las vacaciones. Hacemos la maleta. ¿Tú crees que tú y yo necesitamos maleta? Contale marcharnos, que nos den el billete de avión y ya sin maleta. Yo te comprará todo allí, si no hay problema. En todos los sitios encontramos de todo. Y si no compartimos camisetas, las compramos en cualquier sitio, da igual. Lo único que queremos es irnos de vacaciones. Entonces yo he puesto a una señora muy, bueno, estupenda, ella muy divina de la muerte, con perro incluido y todo, que se va de las vacaciones. Pero es la gran pregunta de todo el mundo, ¿qué llevo de vacaciones? Es que es hoy el día que todavía no sé cómo se lleva y que se hace una maleta. Bueno, lo primero es pensar, ¿a dónde vas? ¿Qué plan vas a hacer? ¿Qué tipo de vacaciones vas a tener? ¿Y cómo es el sitio en el que vas a estar? ¿Cómo se nota que has hecho muchas veces la maleta? Pero yo voy a ser como esas grandes divinas que meten un montón de cosas. Bueno, yo voy a contar dos cosas de maletas, dos impresionantes de cosas de maletas con Natalia. Me he ido de vacaciones con ella mi gran sorpresa no se ha llevado casi maleta. O sea, de verdad que no, que ella me dijo no voy a facturar, yo no me lo creí y efectivamente nos fuimos una semana y Natalia Alcaide, señores, no facturó maleta, o sea, nada. También tengo que decir que me fui 2 días con ella a Sevilla y no era capaz de cerrar la maleta. Sí, sabía que ibas a decir eso, pero es que es el problema que tengo. Yo es que soy de esos, o muy poco o mucho, y con poco me arreglo igual. O sea, que es un misterio, todavía no lo tengo bien definido, pero me pasa igual siempre con las maletas. Me encantaría ir así de divina ideal. Ya sabemos que eso es prácticamente imposible, porque esto eso es irreal, totalmente, la vemos solamente en fotos, porque después yo veo a la gente que viajo mucho, y falta ese toque chica, a lo mejor para ir de vacaciones, sí, pero bueno, eso es otro tema. Tienes mucha razón de lo que hay que llevar de vacaciones. Esta es una imagen muy, 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 muy de nosotros, así me veo yo, así pensando que no llevo lo suficiente. Esta es la imagen real, para que lo veáis, está la foto de la maleta. Ciérrate de una vez, también puede ser. También ciérrate de una vez, es decir, esto es un rollo, voy a dejar todo por la mitad, pero bueno. El momento de vacaciones es un momento ideal de respirar, de pensar. Hay muchas opciones. Yo quiero empezar sobre todo por una de las opciones que más me gusta a mí, que es ir a la playa. Porque es que lo del turisteo de playa en sol y arena, pues creo que es uno de los que más me gusta. Pero vamos a hablar de muchas cosas más aparte de eso. En la costa todo se simplifica. Es decir, no tienes que llevar la chaquetita por si tienes frío. Porque si tú vas a la costa aquí en España, bueno, aquí en el norte no. Que a lo mejor en mi zona sí que tienes que llevar la chaqueta, pero si me voy siempre a sitios así, pues llevas pues este estilo de, ¿qué es lo que a mí me gusta? Un vestido de lino, un moño sin arreglar, sin maquillar, el momento desenfadado, si llevas chanclas y si no, pues se las olvidas. Sabes que este es mi vestido, ¿no? Sí, por la espalda, por la espalda. Esto es un vestido propio para ti, para en cualquier momento. Yo creo que esto lo significa todo, no necesitamos mucho más. En la copita es lo suficiente, pero bueno. Es la inspiración marinera, ya sabéis, rafia, conchas, caracolas y tejidos fluidos. Yo eso lo que voy a ir a un sitio de sol ahora en el mes de agosto y es lo que llevo. Llevo muchísimo complemento, este año se llevan las caracolas, ya hemos hablado en otros programas sobre todas las caracolas, esas marinas que presentó Prada en su momento y que después fueron copiadas y recopiadas por todos, y el estilo navy, o sea, ¿quién no puede ir un estilo navy para la playa? Es decir, apuesta por el minimalismo. Si vas a la playa, pues ya no llevas nada. Mira, una simple camisa blanca que le puedes coger a tu chico, un luz que sirva para salir directamente a tomar algo, el pantalón, te lo pones encima del bikini, la bolsa que sea muy plegable, los sombreros de paja, es que no tiene más. O sea, es lo más sencillo, las sandalias planas que hemos hablado en el programa, las palas que muchas veces que son básicos que no pueden faltar, y es sobre todo muchas ganas de pasártelo más. ¿Cómo más? Pues llevar una maleta llena de bañadores de una pieza, que siempre digo que son de colores lisos, que es muy recurrido, que puedes llevarlo, por ejemplo, con una mini vaquera, que lo hemos hecho nosotros de vacaciones. Sí.
con pareo, si no tienes, si no te apetece, con un pantalón cualquiera, con un pantalón largo de esos bombachos que llevamos, con una falda de lino, con lo que quieras. Pero esos bañadores te sirven para suplir el espacio en la maleta, pues como camisetas también. Que queda maravilloso esos bañadores que hemos presentado en el programa anterior, y si no, vuelve ahí a revisar todo lo que hemos dicho, y eso te sirve muy bien pues para ir a la playa, básico, simplificar. Eso sí, a ver, llevaremos siempre, por si acaso nos invitan a una fiesta, aunque con esto del COVID ya no sé lo que nos van a invitar, mejor que no va a haber mucha fiesta. Exacto, quédate en el hotel por si acaso, y por si acaso lleva un vestidito también es muy fluido, unas sandales que tengan así unos brillantitos y tal, y da un poquito de gracia, el labio pintado de rojo, que eso siempre maquillaje. Que siempre viste, ¿no? Como decía Carolina Herrera, que no hay mejor vestido para la cara que un labio pintado de rojo. Entonces ya, con eso y la actitud, por favor, esa actitud de pasártelo bien. Y si te aburres como una ostra, pues piensa que es el momento para eso, ¿no? Las vacaciones son para aburrirse incluso. Pasárselo bien aburriendo. Y aburriendo también. Es pues como paradójico todo. El estilo campo. ¿El estilo campo? ¿Tú eres de campo? Bueno, yo soy una niña que del rural y vivo en el rural. O bueno, sea, pero que de vacaciones, sí. No, no, porque ya vivo en el rural. Entonces yo soy más de vacaciones playeras. Pues que ahora está muy de moda. Todo el mundo quiere ir otra vez al rural, recuperar esas aldeas que teníamos medio olvidadas. Voy a visitar al abuelo o la abuela de ahí, de las aldeas, que están muy bien, que ya sabes, por el confinamiento, estar lejos de la gente, etcétera, etcétera. Y las zonas rurales están otra vez ahí despuntándose. Pero este estilo de campiña francesa, el estilo campiño inglesa también, pues bueno, pues es un recurrente para volver otra vez a la naturaleza, vacaciones campestres y estos vestidos que son fluidos, sin más, sin complicaciones. Las vacaciones son para eso, para pasear, calzados cómodos, en tonos que sobre todo buscar esos tonos que están presentes en la naturaleza, que son, siempre aconsejo, pues verdes, amarillos, naranjas. Yo siempre tirando por el color, aunque haya traído una foto en blanco, pero yo tiro pues naranjas, verdes, que quedan muy bien, muy naturales, fresquitos. Los materiales, por ejemplo, así, bueno, esto es ideal, ¿eh? Sí. Esto es, bueno, es telenovela total, que yo veo muchas, esto es de telenovela, que también así. A ver, tienes que ponerte para montar a caballo pues una botita, que a lo mejor no tenemos caballo, bueno, pues te pones una deportiva y tan contenta. Entonces, ahora yo la añadiría también esos que hemos hablado muchísimo, por eso vamos, es una recopilación de las tendencias lo que hay que llevar en la maleta, los cuadros bichis, los temas florales. Esos flores pequeñitos, de las, no los grandes de tucanes que los dejamos para la playa, pero las flores esas chiquititas, que son así muy, muy con el paisley, el cuadro vichy, lo clásico, vuelvo otra vez lo clásico, lo artesanal, lo que hemos llevado siempre, meter siempre unos botines si vas al campo, porque a lo mejor haces caminos. Adiós bicherío. Exacto, y ortigas, ¿tú te acuerdas de la última vez que fuimos al campo? ¿Cómo nos hemos ortigado? Haciendo sesiones para nuestra revista maravillosa Martes Galicia y nos hemos ortigado. ¿Qué nos haría falta? Una bota de esta campestre que lo he echado de menos. Bueno, vestidos, es decir, largos y también minis, porque aquello que te dé el sol, pero procura, ya te digo, las ortigas. Y son perfectos para estos tipos rurales. Uh-huh. Todos sabemos lo que tenemos que llevar para ir a la aldea, que al final tanto turismo rural de campiña, eso es para Francia e Inglaterra, pero nosotros es ir a la aldea. Totalmente. Totalmente, sí. Otra de las opciones que vamos a ver ahora va a ser la montaña. ¿Tú eres de montaña también? Tampoco. No, yo de montaña no. Sí. Luego vas y es precioso y senderos estupendos y rutas, pero sí. No soy yo nada de montaña. Pero para las montañeras, ¿cómo se dice? ¿Montañeras? Montañeras. Pues lo he dicho bien. Es que si no soy yo mucho de montañistas, montañeras. Yo no sé que también os vestís, no vais desnudas, pero necesitáis que, bueno, la aventura es lo tuyo. Pues venga, pues muy bien, muchacha, adelante. Apuesto por un verano de subir y bajar lleno de actividades deportivas. Esto es un look para estar ya más o menos para ir a comer algo y que has bajado ya de la montaña, ¿no? Que es las sandalias que les decía el otro día, que me parece muy graciosa, las típicas sandalias de trekking, pues con calcetines, que son para este tipo de paseos de campo, ¿no? Llevar siempre una prenda, en este caso un chalequito abrigoso, la típica camiseta blanca, protector solar y, bueno, mucha actitud. ¿Qué puedes hacer? Pues la tendencia es, prevalece sobre todo, el destino de campo es la comodidad, deportivas, siluetas en tonos neutros, sin complicaciones, grises, beige, muy safari, que es lo que todo el mundo asocia a la montaña. Yo, si tengo que ir a la montaña, pues ya me pongo un look de estos del Camel Tropic, como se llevaba antes, ¿no?
En vez de ese, claro, camisas de flores, mucho tipo deportivo. Esta chica también refleja, pues mira, ha llegado a la montaña, mira qué mona va ella, con todas las tendencias, ¿ves? Lo ha conseguido, está muy bien, pues ropa también de este estilo deportiva. Ropa tanto deportiva, pero con... Con el look así, muy, muy de foto. Llegaríamos, seguramente llegaríamos con la lengua de fuera, con un jersey, pero bueno, va ideal. La tendencia de los calcetines deportivos encima de los leggings, porque ya antes ya los calcetines bajos ya no se llevan tanto. Mira tú, que yo tengo todo calcetines bajos. Pues esto así tipo media deportiva, pues lo que hay que hacer. Y camisetas de tirantes y mucho, bueno, mucho pañuelo turbante para secarse el sudor, porque yo creo que estas chicas trabajan mucho, ¿no? Para arriba, para abajo. Montaña para arriba, montaña para abajo, debe descansar lo suyo. Sí, yo estoy convencida. No hay chiringuitos para quedar y tomar algo en la mitad del camino, tienes que llevarlo toda la mochila. Y bueno, luego tenemos las que se quedan en la city, ¿no? Claro, las que se quedan en la city, porque yo siempre, a ver, estamos como estamos y hay que revisitar nuestra ciudad, nuestros alrededores, las ciudades aquí de nuestra España querida, del norte al sur. Y bueno, pues lo que tenemos que llevar son este estilo de vestidos. Sandalias planas, perderte para perderte por las calles. Yo sé que esta chica va de foto, va monísima, y también puede llevar una deportiva, sobre todo vestidos cortitos, porque la ciudad te lo permite todo, sobre todo en las que estés, ¿no? Y después allí, para mezclarte, tienes que ir a restaurantes, la gastronomía local, o sea, tienes que ir un poquito, pues un poco más arreglada. A lo mejor hay que pintarse el labio. Esas vacaciones ya son un poco más especiales, y llevar algo según a donde vayas, ¿no? Pero bueno, el encanto de la ciudad es... yo siempre aconsejo, hay una cosa, en lugar de hacer la maleta, no hagáis mucha maleta, porque vais a ir de tienda en tienda, porque os vais a aburrir un rato, aparte de museos y lo que te permita, ahora como estamos, llenar todo, aprovechar, comprar cosas, traer cosas de ciudades maravillosas que os guste muchísimo. Yo soy, claro, cuando vas a turisteo de ciudad, aparte de recuerditos y el imán de la nevera, pues hay que llenar, pues, a ver, eso sí, llévate un par de deportivas. Yo soy más de comprarte, de cuando vas, si no quieres venir cargada, comprarte el típico accesorio, que es un poco especial y que además luego va a tener ese valor sentimental de que te lo has comprado en, ¿no?, los pendientes que me traje de Grecia. Claro, porque te compras que me traje de cosas de moda. Cosas de moda, pero no el recuerdito. O sea, el recuerdito que va a ir al cajón de tu casa, seguro. Y eso no sirve. No soy yo de recuerditos. Y después, si quieres un poco más sofisticado, llevar vestidos como esto. Que es a mí, esto ya me gusta un poquito más. Lo que yo hago para llevar una maleta son vestidos que no se me arruguen. Y este lino, bueno, está ideal, monísima, lleva las chanclas, pero es un look que te permite tanto ir por la ciudad como ir a un turisteo de playa también. ¿Tú te imaginas? Sí. Eso sí que es más yo. El otro vestido de la espalda era tú, pero esto soy más yo. Sí, el de la espalda era yo y este eras tú. Esto sí, porque es un calzado... Cambiaría el calzado, bueno, sí. Cambiaría el calzado, pero después este vestido... Este va a un sitio de vacaciones que puedo ir yo también, perfectamente. Eso sí, también va como yo, con coleta, con las gafas, que no veo un pimiento, con las gafas y sin maquillaje. Bueno, ya has encontrado a tu, sí, a tu avatar. Sí, sí, sí. Ay, me gusta lo de avatar. Sí, lo había pensado. Y ahora yo creo que estos son los destinos que tú y yo iríamos todos. Vamos a ver una serie de fotos que nos inspiran y para que veáis los looks que lleva la gente, que es al final lo que hemos resumido de todas las tendencias del verano. O sea, esto es maravilloso. Da igual para dónde vayas. Los shorts, el troquelado que hemos hablado, los sombreros de paja, las flip-flops que tanto nos gustan. O sea, que vamos a ir viendo una serie de fotos que nos indican las vacaciones o los lugares que nos gustaría ir. Estos son destino de playa también, esto sí ya es más yo. Yo me quedo aquí en este sitio, yo creo que no pases más fotos que esta es la mía. Esta es la mía y para de contar. Y para de contar. Mediterráneo, ¿no? Maravilloso. Pero volvemos otra vez a y mucho color. Mucho color, por favor. Las vacaciones mucho donde color. Las eliges, mucho color. Dejar el negro pues para una noche como podemos llevar nosotros, disfrutar con todas estas tendencias que hemos visto, las mangas abullonadas, la rafia de color, los pantalones, que les quede bien, que esto es envidiable totalmente, yo no puedo llevar ese pantalón, pero disfrutar continuamente de todo y repasar todas las tendencias que hemos llevado, pero yo creo que estos destinos de vacaciones, va a haber un montón de fotos más, y sobre todo pues, los libros que hemos recomendado tanto en esta sección, pues lo podemos llevar. O sea, mira que yo he recomendado libros, ¿eh? Sí, de fotografía, tal vez, para llevarlos de vacaciones. Vuelvo ahí a tirando siempre a la hamaca, que es lo mío, y bueno, donde estés en el campo también puedes leer, pero bueno, yo creo que estos destinos, con las grandes pamelas... Las grandes pamelas que yo creo que es el complemento estrella de esta temporada.
Y yo creo que es mi complemento estrella. Yo creo que a todos los sitios donde voy de playa siempre llevo una gran pamela para taparme. Queda muy bien, sobre todo, me parece estéticamente es maravilloso. Ya después tienes que hacer un hueco muy grande en la maleta, pero yo creo que es lo que a mí me gusta. Así que elige lo que quieras. No elijas tacones para irte en avión, pero yo creo que la ilusión que tenemos todos de ir a cualquier sitio de vacaciones y con las tendencias del momento, las sandalias otra vez atadas al tobillo, el color sobre todo y con la vitalidad que nos caracteriza para irnos de vacaciones, que estamos deseando el primer día ya, que ya, es que no voy a dormir, no llega. Pues sí. Un estileto precioso y además con las tiras alrededor del tobillo que nos encanta. Pero aún así, yo he traído más tendencias todavía. Más. Ya que es el último programa, más. Y claro, y lo he titulado Los Más. Los Más del Verano. Los Más del Verano. Que no pueden faltar. Esta propuesta me parece que es de Cult Gaia, que refleja prácticamente lo que es, digo, la artesanía renovada. Esto es un color, bueno, esta foto, por ejemplo, es un vestido de color paraíso, se le llama color paraíso, típico el paraíso de vacaciones, que lleva, por ejemplo, las costuras muy marcadas, muy bien definidas, y el tamaño es del bolso tiene que ser XXL. O sea, otro para llevar en la maleta, imagínate. Y pues la rafia, que resume todo, la rafia, los pendientes en tres dimensiones, el algodón, el lino, que es de vacaciones. O sea, esto es el must-have del verano, esto es lo que va a llevar todo el mundo. Otra de las tendencias que vamos a llevar de vacaciones, como siempre, es unas buenas gafas de sol. Y yo he elegido esta gafa de sol, que es la gafa de Dior, ya veis por el logo de Christian Dior, que es la 30 Montaigne, o sea, es la de la dirección justo de la casa Montaigne, y es de la Maison, o sea, es un recuerdo a esta Maison, siempre que todo Dior siempre hace como must-have de su casa, de su firma, y son las típicas gafas retro que también hemos hablado muchas veces, que nos gusta a nosotros, que te ocupan, que pareces una gran pantalla muy flashes grande. A mí no. Fotos no, a mi persona, ¿no? Con esas gafas grandes. Para huir de los paparazzis, sí, vamos sí, a estar. Sí, ¿no? Queremos hacer lo que queramos de vacaciones, o que nos ocultamos. Después nos hacemos un selfie y decimos dónde estamos, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Y después hay otra nota del verano que a mí me gusta mucho, que son esos complementos que un poco más especiales. En este caso son los brazaletes Hermès. Y además lo han bautizado, que es un nombre que a mí me gusta mucho. No se complica la vida. Yo, como me olvido de todo, es los brazaletes clic-clac. O sea, que hace clic, clac. O sea, este es el único brazalete, el nombre que me acuerdo. Porque yo lo llamo esa cosa que se pone que es clic, clac. Pues ya está. Eso sí, con muchísimos colores. El Hermès lo han sacado con unos motivos ecuestres de caballos, muy típicos de la firma, con la icónica H. O sea, estos son detalles, complementos más marcados que te da un toque chic, ¿no? Para tus vacaciones. Y lo último, que sé que no te gusta nada este sombrero, pero es el accesorio más buscado para el verano. ¿A qué no te gusta tanto? No. Claro. ¿A qué te recuerda? El típico de siempre. De toda la vida que llevaban las madres. Y el pescador de turno. El pescador de turno, que nos va a buscar el pescadito frito para ir al chiringuito. Pues esto, pues no sabe él que lleva la tendencia más buscada del verano. Este es se le llama el sombrero Friedrich de Fightful. O sea, es con este estampado tie-dye, que es lo típico, más buscado, está agotado en listas de espera. Imagínense, señores, yo ya no estaría en la lista de espera, pero es uno de los atuendos para este verano. O sea, el bolso, los brazaletes, el sombrero, las gafas y las maletas hechas. ¿Qué necesitamos más? Nada, necesitamos... Esto ya es una sorpresa que le he dado para mi Ana, porque bueno, la sorpresa de que ya estamos de vacaciones, es el último programa, con la ilusión de volver, pero esto nos trae muchos recuerdos, explícalo tú. Bueno, pues me encanta que hayas elegido esta foto, este programa que empecé con Marta, que me parece maravilloso, y me trae este recuerdo, pues, a muchas cosas, a hacer Martes Galicia, uno de los primeros reportajes, en mi playa, que es la playa de las Lapas de A Coruña, que este año no la veré, pero ahí estábamos, divertidísimos, a Iria Martínez, que la echamos muchísimo de menos prácticamente toda la temporada, que no ha podido estar con nosotros, la echamos de menos todos los días.
Me recuerda también a muchas personas maravillosas que pasan por nuestra vida, como Bryce, que era nuestro becario, Justin Bieber, maravilloso, y como Marta Quiroga, la maquilladora, voy a llorar, que siempre la recuerdo también con mucho cariño porque nos acompañó una temporada y la liamos para hacer esta editorial de moda y fue genial. Y fue un día maravilloso, además, día de sol, muy divertido, de los primeros días de sol, además, porque la revista era la edición especial de verano de Martes Galicia del año pasado, pero nosotros la hicimos en los primeros días que hubo de buen tiempo de sol. Y una experiencia divertidísima, o sea, estar grabando en la playa con todo el mundo mirando qué está haciendo esta gente. Pero además, esta foto me gusta mucho porque, bueno, le conlleva pues, al final y el principio de todo, ¿no? El principio de las vacaciones, conlleva la alegría del momento, distendido, un momento divino, porque no era un momento ya que habíamos terminado la sesión, habíamos acabado, lo habíamos pasado bien, el calor, el sol, todo, la alegría. Entonces, yo creo que con esta cara significa el momento vivido y que estoy viviendo. Y bueno, gracias al. Bueno, y una fotaza, y una fotaza de Iria, que es genial. Y que además, digo una cosa, sí que al final teníamos unas fotos maravillosas y eliges una que crees que es la que más tal. Pero a mí esta foto me parece que es Natalia en estado puro. Y siempre lo decíamos, sí, es Natalia, o sea, Natalia es así. ¿Sabes? Y siempre lo decíamos, Siria. Pues así quiero estar todas mis vacaciones, haga o no haga la maleta y aunque no aprenda, me da igual, pero así voy a estar todas las vacaciones pensando en la siguiente temporada de Las Noches de Ana, poder estar con vosotros otra vez y pensando en todo lo que puedo traer y aplicar a los siguientes programas, que van a ser distintos, diferentes y bueno, con mucha ilusión. Y así, contenta siempre. A tu vera. A mi verita, por favor, nunca, nunca lejos de mí. Bueno, pues voy a dejarlo aquí porque me acabaré llorando con lo sensible que estoy últimamente. O sea, empiezo la sección hablando de una persona maravillosa como es Teresa, que nos ha hecho este regalo tan especial y tan personal, y acabo con una foto que me trae mis mejores recuerdos y una de las cosas más estupendas que me pasaron en los últimos tiempos, que es dar con Natalia. Ay, y que hemos hecho clic-clac, además. Clic-clac, eso nos acordó. Somos como los brazaletes de Hermes, clic-clac. Pero de Hermes, claro. Bueno, pues hasta aquí la temporada de Natalia, va a decir la sección, no, la temporada de Natalia, que se nos va de vacaciones. Y vamos a ver también qué nos trae en su último programa Juan Morandeira con su Zoom Style. Pues toca despedir también la sección de Juan Morandeira, Zoom Style, que es una de las secciones que hemos tenido como novedad esta temporada. En caso de una temporada extraña, la de Juan nos ha dado para mucho. Nos ha dado para viajar, para ver nuevas tendencias y para ver todo lo que se lleva en decoración. Y la verdad es que a mí me ha encantado. Hola, Ana. Juan, hola, Juan. ¿Qué tal? Todo bien. Pasaba por tu casa. Yo triste. ¿Te da penita acabar? Me da penita, me da penita. Hombre, por una parte me gusta porque son vacaciones y las necesitamos todos y demás, pero ya me da penita despedirme hasta septiembre que volvamos o así. Bueno, me da así un poquito de cosilla. Esto nos pasa que después nosotros teníamos todos como monos, como cuando estuvimos confinados y al principio estábamos así como un poco en plan a otra onda, vagos y demás. Y luego era como, ay, tenemos muchas ganas ya de vernos, de volver al plató, de estar juntos. Exactamente, hacer algo. De hacer algo. Bueno, pues yo ya lo decía con Marta, fíjate, me faltan las sillas blancas casi para volver a empezar con este programa porque lo empecé así y me parecía tan extraño lo que había pasado este año que dije, bueno, empecé, es como necesitaba cerrar todo este look, ¿no? Empiezo con este vestido y lo cierro con este vestido. Y me encanta porque a Juan le encanta este vestido. Bueno, estás guapísima, te queda especialmente bien. Además, todo este volanteo de aquí te realza toda esta parte de aquí que tú la tienes tan bonita y vamos, estás guapísima. Estás guapísima. Bueno, pues último Zoom Style de la temporada, solo de la temporada. Por favor, que solo sea de la temporada. Que solo sea de la temporada y vendrán muchas cosas más, además, aunque estaremos de vacaciones todo este tiempo, seguro que en redes damos alguna que otra sorpresa.
¿Con qué acabamos Zoom Style? Pues mira, tú dices que bueno, para cerrar el círculo usaste el vestido del primer programa. Bueno, pues hablábamos en uno de los primeros programas también del color de este año, ¿no? Y decíamos que era el azul, color que a ti no te gusta demasiado. Tampoco me disgusta, pero eso, no es mi color. Eso, exactamente. Pero que ha ido ahí haciendo círculos y círculos y vamos a recordar un poco todas las aplicaciones que le podemos dar a este azul, que sigue siendo el color del año, ¿no? Y que ahora en verano ha tornado un poco al azul océano, ¿no? Por el tema de las vacaciones, el mar y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un pequeño mood board de lo que es el azul en sí, de las combinaciones que tiene, ¿no? Y ahora iremos viendo un poco las distintas aplicaciones que tiene, que son muchísimas, ¿no? Pero es un color de verano, lo ves, ¿no? Es un color de, sí, claramente, de playa, es un color de mar, es un color de mojito en la arena, es un color que trae muy buenas vibraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate una habitación así, ¿no? En un sitio de luz, obviamente, porque si la habitación no tiene mucha luz, pues no favorece igual y se puede ver un poquito más agobiada. La verdad es que da un punto de buen rollo, de verano, de calidez y da unas vibraciones maravillosas. Y siempre que lo combinamos con todo este tipo de materiales claros y esta fuerza, pues hace que tengamos pues una habitación como desenfadada y con ese toque de verano que nos gusta siempre a todos porque nos da un puntito, ¿no? Vajilla, hablamos también varias veces de que la vajilla, el tono este azul le favorece mucho, que sea vajilla hecha a mano, que sean piezas únicas, que sean brutalista le llamábamos, si te acuerdas también, ¿no? Sí, esta vajilla que sí está como mal acabada, ¿no? Pero que realmente no es mal acabada, sino que es artesana, es hecha a mano, ¿no? Pues toquecillos azules, azules, distintos azules, ¿sabes? Que recuerda un poco todos los colores del mar, que el mar tiene todo el tema de azules y verdes infinitos, ¿no? Pues es otro de los puntos donde se ha aplicado, como decíamos, el azul. Bueno, claro, esta habitación, yo quiero vivir aquí, no sé tú, pero... Yo también, es que ya no necesita que le pongas más azul, no, ya sí, los detallitos sí, de los sofás, sí, de ese agua marina. Exactamente, aquí simplemente se puso, nada, unos cojines en ese agua marina, ¿no? Que es que claro, con todos los azules que tiene el resto, de cielo, mar y demás, pues la verdad es que es maravilloso y da una sensación fantástica, ¿no? Y si seguimos pasando, pues incluso, ¿no?, en las paredes podemos jugar con blanco y azul, ya ves ahí que también hay distintos azules, qué bien queda con la vegetación, con el verde, qué bien queda con el terracota, con todos los tonos naturales, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es algo como muy de verano, muy de playa, muy agradable, que aunque sea para invierno, nos va a dar la sensación de agradable y de no estar en esa estación ya tan fea, fría, ¿no? Y vamos a tener siempre este toque como muy agradable en el rincón que lo apliquemos, ¿no? En la siguiente, pues vemos pues, un pasillo, ¿no? Un pasillo que le hemos puesto un gres en esos azules, que si te fijas también es como muy mar, porque son como distintos azules y verdes, ¿no? Y son como unas escamas, pequeñas escamas con azules, que también pues, nos hace como un río, un mar, ¿no? Es como un camino que te lleva hacia el final, ¿no? Y que también le da pues al suelo una fuerza especial y muy buen rollo a ese pasillo, ¿no? Y luego esta aplicación también, un poco vintage, si te fijas, no llega hasta arriba de todo, tiene esa zona de blanca en la pared, hace que la pared y el techo parezca más grande, en vez de un techo, el efecto que se consigue con esto es que en vez del techo sea como recto, es como que envuelve un poco, ¿no? Porque al bajar un poco por los laterales, envuelve un poco. Y todas y que queda muy curioso porque además tiene toda la parte de, no me va a salir, de molduras. De molduras, que parece que, ¿no? Que si tiene moldura es como que ya te pide que llegue hasta allí, sin embargo queda muy bonito. Sí, son estos puntos distintos que le hacemos a estas casas que tienen solera y que tienen antigüedad, ¿no? Y que parece que solo las puedes tratar, pues eso, con blancos, no. Este tipo de aplicaciones les da un punto distinto, le da un punto de actualidad, de modernidad, sigues conservando lo que es la moldura antigua, ¿no? Pero pasa a otro estadio, ¿no? Y se convierte en una casa moderna y actual, ¿no? Con unos muebles que vayan en el rollo, pues quedan fantásticos. Entonces, pues bueno, al final el azul yo creo que ya nos empieza a gustar. Nos gusta bastante más que en el invierno. ¿Ves? Yo cuando venía así, bueno, el color azul este
que nos proponía Pantón no lo acababa. Lo vi triste y fue un invierno triste. Eso lo tendrás que reconocer. La verdad que sí. Eso tendrás que reconocer. La verdad que sí. Pero la verdad es que el verano lo ha alegrado mucho y nos ha gustado. Sí, sí. Pues te compro la idea. Pues fenomenal. Tenemos que hacer pequeñas aplicaciones este verano, estas vacaciones, en alguna esquina de nuestra casa, con esta zona, aunque solo sea con unos cojines, para darle, como las vacaciones tiemblan un poco, ¿no? Nos tiemblan un poco a todos, pues unos cojines, unos cuadros, una esquinita, algo, algún azul este que nos recuerde un poco al mar y a este buen rollo que proporciona este azul. Bueno, pues azul sin ninguna duda. Ok. Y vamos a seguir con... Estuve pensando, oye, vamos a estar una temporada, unos mesitos sin que nos vean, ¿no? Entonces, para nuestros adictos y para la gente que le encanta vernos y nuestras cosas de decoración, dije, pues voy a recomendarle tres series que hablen de decoración, que cuenten cosas de decoración y que sean un poco entretenidas, ¿no? Ya que no nos van a poder ver a nosotros, que es una gran lástima, pero es lo que hay, pues para que tengan un poco de entretenerse, ¿no? Bueno, me parece fantástico y seguro que te agradece muchísimo esa recomendación. Seguro, algunos ya las conocerán y otros pues las descubrirán con nosotros. Y la primera se llama Property Brothers, ¿no? Y Property Brothers son dos hermanos, que son Drew y Jonathan, ¿vale? Y que, bueno, la verdad es que cada uno tiene su función. Uno te busca la casa, ¿no? el espacio, la casa, tal, y el otro te la decora, ¿no? La verdad es que es muy entretenido, funciona muy bien. Sí. Ellos dos tienen, claro, son hermanos y tienen una química especial. Son gemelos, tienen una química especial. Y la verdad es que la interacción que hacen entre ellos, pues es genial. Entonces, te engancha, siempre pasan cosas raras, siempre hay cosas que... Bueno. Yo no sé si se llaman raras, yo lo veo muy normalito y es, en todos los programas que he visto yo, que mi hermana es súper fan del programa, se disparan los presupuestos y eso pasa siempre, señores, eso pasa siempre. Bueno, casi siempre, casi siempre. Y entonces los ves eligiendo, es que aquí las tal, entonces ¿qué hacemos? ¿Metemos esto? ¿Qué es esto? Es que me lo sé, ¿eh? Te lo sabes, lo conoces. Lo conozco. Y pues sí que es verdad que es muy entretenido. Son muy entretenidas, aprendes muchas cosas de interiorismo, muchos pequeños detalles. ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas que son muy aplicables a tu casa, a lo que te rodea y a ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy con todas estas plataformas que tenemos te puedes ver cuando quieres, uno, dos, tres, los que quieras. Y la verdad es que espacios pequeños, cómo los aprovechan, espacios grandes, la verdad es que está genial. Esta es una de ellas, de las que recomiendo. La segunda es Tu casa a juicio. ¿Esta la conoces? No. No, bueno. ¿La de Tu casa a juicio no? Pues Tu casa a juicio es algo muy... No es parecido. Es de interiorismo y decoración, pero realmente pues estos dos conductores del programa, que es ella es Hillary y él es David, hacen los papeles contrarios uno al otro. Es decir, esto es un propietario que tiene una casa en la que no está a gusto porque algo le pasa a la casa, o no le gusta esto, o no está bien acabado o algo. Entonces, el tema es que Hillary hace la reforma de esa casa para que el propietario quiera quedarse con la casa, mientras que David te busca otra casa que a ti te guste más. Entonces se supone que cuando ellos hacen la reforma, tú tienes la opción de vender esa casa y quedarte con la que te busca David porque te encanta, o quedarte con tu propia casa reformada por Hillary, ¿no? Entonces, pues es una lucha ahí, porque el que busca casas, pues busca casas que están maravillosas, pero el propietario siempre tiene un poco de amor a su casa. Claro, es que ese valor sentimental que tiene la casa muchas veces ya... Exactamente, y las reformas que hace Hillary, la verdad es que está muy bien. Sí que pasan cosas de, bueno, necesito que me reformes dos habitaciones, el baño y el salón, y después resulta que una viga tiene un problema y hay que hacer una reestructuración, y entonces ya no se puede hacer todo, hay que hacer solo una parte, y entonces te tiene enganchado hasta el final para ver realmente qué ha pasado, si la consiguen acabar, si no la consiguen acabar, y luego el juicio final, que es cuando ellos dicen si van a amar su casa, que es donde viven, y la reforma Hillary, o si no, o si se van a ir a la casa nueva que les encontró David porque les parece mejor. Es súper entretenido también, te tiene muy enganchado, y ellos pasan todo el programa echándose pullas entre ellos, ¿no? Entonces te enganchan las pullas, el programa, la decoración, lo que hacen, las casas nuevas que le encuentran. Es otro que también recomiendo porque es divertido, también aprendes cosillas y es como muy, 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 muy agradable de ver, ¿no? Y el tercer y último es Extraordinary Homes. Este ya no es este tipo de programa, este simplemente es las mejores casas del mundo, ¿no? Hacen una selección
de las mejores casas del mundo y te cuentan un poco cómo está hecha, por qué está hecha, qué características tiene especiales, qué tiene distinto, dónde está situada. Es un poco más esas casas que soñamos. Que traes tú aquí, quieres decir, ¿no? Todas las semanas. Exactamente. Esas casas que me traes todas las semanas para exactamente. Vivir. Entonces, si lo que quieres es ver casas de estas increíbles y maravillosas, lo que tenemos que ver es este. Y si te gusta más un poco lo que son trucos y ver un poco cómo se pelean entre ellos y una interacción, pues los otros dos. Pero la verdad es que los tres, si te gusta la decoración, el interiorismo y un poco la arquitectura, pues estos meses de verano que no van a tener cosas nuestras, pues... Pues a falta de Zoom Style, ya saben que tienen tres propuestas para ver en televisión. Y nos vamos al mundo tecnológico. Y nos vamos al mundo tecnológico porque ya el que esté como muy enganchado y nos eche muchísimo de menos, le vamos a recomendar una app para que maneje, juegue y haga cosas, ¿no? Y es el Home Design 3D. Esta app es muy sencilla, pero muy sencilla, y puedes levantar pues, tu casa, tu salón, una casa con la que sueñes, ¿no? Y tiene todo por módulos ya hecho, ¿no? Los sillones, esto, lo otro, ¿no? Entonces tú vas colocando y vas organizando y dándole forma a tu casa, ¿no? Entonces también es como muy interactivo, es muy fácil, lo primero que tienes que hacer es un pequeño plano de lo que sería la estancia que tú quieres hacer, pero no es para profesionales, es para pasar el rato, para jugar un poco y para divertirse, ¿no? Y tú le vas dando forma, hay una biblioteca que se llama, donde están, pues pones espejos, te salen un montón de espejos, pues el que te gusta coges, lo pinchas y lo pones. Y haces algo, pues algo que te guste a ti, como que, y ves un poco cómo quedaría y cómo funcionaría. Entonces, ay, qué divertido, me encanta, me la voy a quedar. Venga, oye, pues podemos ponerte deberes de que hagas uno para cuando lleguemos en la temporada y nos enseñes tu casa 3D piloto. Bueno, vais a flipar conmigo, ya lo digo. No, pues me parece muy entretenida, ¿eh? Pues oye, la verdad es que... A ver qué sale de ahí. Es entretenida y todos tenemos... Casi todo es un pequeño decorador dentro que nos gusta en nuestra casa manejar un poco, ¿no? Entonces está muy bien, está muy bien. Que hagáis la prueba, ya verás, os va a gustar. Bueno, pues también nos quedamos con esa recomendación, sin duda. ¿Y soñamos? Soñamos. Y vamos a soñar además con una de las casas de la serie que te decía antes, ¿no? Porque dije, bueno, pues ya para que vean un poco la serie, esta serie, qué tipo de casas tiene, vamos a soñar con una de ellas, y esta es la casa del acantilado, y es algo impresionante. Bueno, ahí vemos el acantilado, ves ese acantilado, y a la izquierda arriba ves como una lengüeta, En la siguiente foto la veremos un poco más, y tenemos esta casa. Bueno, ya no me enseñes más. Quiero estar ahí directamente. La verdad es que es algo excepcional, es totalmente distinto. Si te fijas lo que es la casa, está totalmente metida dentro está de la montaña. Está enterrada, ¿no? Está enterrada en la montaña, ¿no? O sea, han tenido que excavar la montaña para meter la casa, ¿no? Entonces, con eso han conseguido estas vistas que son como extraordinariamente extraordinarias, ¿no? Esa forma que tiene... el tejado, porque la casa prácticamente es todo tejado, ¿no? Es una forma ondulada que consigue estas maravillosas vistas, es un hormigón que se ha hecho casi a mano, ¿no? Porque sí que han procurado, como siempre, que todo sea como muy manual y muy artesano, aunque vea semejante casa, pues todo es muy, muy artesano y muy manual. Esto que tiene por encima, que es como una piel de dragón, es todo el tejadillo ese también hecho a mano, todo ese tejado, acaba, como ves, en una piscina que está volada, ¿no? Y los dueños, bueno, pues se emperraron en este terreno, les gustó especialmente porque querían estar como encima del mar y con unas vistas maravillosas. Esta casa, oye, ¿dónde está esta casa? ¿Dónde la sitúas? Imposible situarla. Imposible, sí, la verdad es que viendo así podía ser cualquier sitio del mundo. Sí, pero no, vamos, no, antes me estaba fijando que ya se veía un poco en ese plano aéreo que teníamos. Y por las casas de al lado tampoco sabría dónde. No, o sea, casa podía estar en cualquier sitio del mundo, la verdad, de los que prestan este tipo de cosas, ¿no? Pues esta la tenemos en España, porque... ¿En serio? Sí, como yo siempre os digo que España tiene muchas cosas y nosotros tenemos muchas cosas que no nos enteramos que las tenemos. Mira, está en un pueblecito que se llama Salobreña y es en la costa de Granada. Y es, ya te digo, una de las elegidas en el programa anterior como una de las mejores casas del mundo, ¿no?
y fíjate qué vistas tiene. Los dueños querían una cosa muy privada, muy privada, muy privada, pero muy abierta al mar. Entonces eso era muy complicado, ¿no? Entonces en este desnivel de esta montaña, la privacidad es absoluta porque no hay desde donde ver nada a ti, pero tú lo ves absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, querían eso. Querían una casa que pudieran hacer fiestas y que pudieran hacer representaciones e incluso algún pequeño concierto. Entonces, si te fijas, está hecha en escalera la casa, ¿no? No tiene ninguna columna todo a lo largo y se convierte en un auditorio para 70 personas, con lo cual pueden hacer pequeños recitales, conciertos o simplemente fiestas, ¿no? Y el tejado, con ese ondulado, está hecho en una pieza, por lo cual no hay ninguna columna, con lo cual se consiguen esas amplias vistas y esas imágenes tan, tan, tan maravillosas. Si te fijas, es que no está, es la misma montaña, ¿no?, la que hace la casa. No han hecho nada para afuera, no han sacado nada, está integrada en el paisaje totalmente. Otra ventaja que tiene esta casa, que como está metida en la tierra, conserva una temperatura constante de 19 grados. Claro. Tanto verano como invierno, con lo cual, entre eso y una serie de corrientes de aire que han hecho que circulen, no se necesita ni aire ni calefacción, está constantemente bien. Y si te fijas por la noche, es que pasa totalmente desapercibida, está integrada perfectamente en el espacio y la verdad es que funciona súper bien. La planta de abajo es salón, cocina, comedor, auditorio y lo que tú quieras. Y las plantas de arriba son las habitaciones. La verdad es que me parece una obra de arte, es increíble y las vistas son maravillosas, aparte de que todo está hecho a medida, muebles especiales y todo muy, muy, muy a mano, todo con cosas muy, muy artesanas. Bueno, pues sea de quien sea, yo quiero ser su amiga. Yo también, o por lo menos que nos invite a un recital, una fiesta. Mira, estos 70. Algo de eso de 70, uno de 70, dos de 70, la verdad es que no nos importaría. No. Bueno, oye. Directamente, pues me parece increíble que esté en España. Pues sí, tenemos cosas maravillosas aquí, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y acabamos con moda, como siempre, y tendencias de lo más rompedoras para este verano. Este dije, bueno, ¿cómo voy a cerrar? Pues quizá lo más complicado, te pones un traje, es en verano, ¿no? Porque los trajes en verano son como pesados, son como contundentes, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a elegir los tres trajes que yo me pondré este verano en alguna ocasión o para alguna cosa, aunque no hay muchas ocasiones, es igual, uno se puede poner un traje que no pasa nada. Entonces dije, venga, pues les voy a enseñar los tres trajes. Bueno, el primero que me pondré es uno de pantalón corto, porque el traje de pantalón corto ya no es algo raro, ya es un más, tú tienes que tener un traje de pantalón corto. Y si es uniblock, pues mejor, ¿no? Si consigues un conjunto total en un color que te guste, un gris, un azul Klein de este tipo o un verde militar, pues la verdad es que haces un conjunto distinto, especial y sigue siendo un traje. Pero sí que el pantalón corto ya no es una cosa ni de playa, ni solo de momentos de ocio, ¿no? Ya está como admitido, por decirlo de alguna forma, como un traje más, ¿no? Con lo cual, este será uno de los que me pondré en algún momentito de este verano y que me gusta mucho, aunque a mí el pantalón corto me cuesta, pero con americana y me parece que es algo distinto, que funciona muy bien y que tiene un toque muy, muy fresco. El segundo es traje, pero con polo, fuera camisa. La camisa en verano pues no la necesitamos, ¿no? Entonces, con un polo de este tipo, que tiene un punto retro incluso. Muy retro. Muy retro. Cintura muy alta, ya lo ves, que lo decimos cada dos días, la cintura alta, o sea... Cintura alta, que es como se llevan esta temporada y que estamos a ver si tú al final te pones a ello también, ¿no? Que sí, también sí. Te costaba. No, yo los tengo, pero pues, cuando me lo voy a poner digo, mañana los treno. Te cuesta. De momento me cuesta, pero ya los tengo. Yo los voy como... Los pongo ahí y digo, a ver, me lo pongo, me gusta, pero no es el momento aún, entonces vamos a ir dándole vueltas, pero ya te voy a decir ahora que cuando volvamos vendré con uno de cintura alta. Seguro. Ya este verano me va a dar para decir, vale, ahora es el punto de ponerlo. Vale. Y el tercero, que es mi preferido con diferencia, pues es el traje de lino, cruzado.
sin nada por debajo, o sea, ni una camisetilla, ¿sabes? O sea, de tal, y pues algún collar, como llevo yo hoy, alguna cosa de este tipo, ¿no? Para darle un punto como desenfadado, ¿no? Con ese punto arrugado, porque sigamos, yo estoy convencido que la arruga sigue siendo bella, que eso no va a morir ni ha muerto, con lo cual ese traje de lino maravilloso, sin nada, con ese efecto... sin nada por debajo, por las chicas es muy normal que llevéis una chaqueta sin nada por debajo, pero el hombre pues parece que no, tiene que llevar una camisa, un polo, no, pues también podemos llevar nada por debajo y bueno, y listo. A mí me encanta ese punto con los collares y sin nada, me gusta en mujer y me gusta en hombre. Pues ya está, parece... un día lo hacemos, tú sin nada, chaqueta y yo chaqueta sin nada. Venga, va. ¿Va? Uy, cuántas cosas. Nos quedan muchos deberes para... Nos quedan muchos deberes, sí, para sí, la sí. Vuelta, ¿eh? Sí, 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 ya verás que sí. Bueno, pues hasta aquí Zoom Style. ¿Ha sido una buena temporada? Ha sido muy buena. Si no pensamos en ese intermedio que tuvimos, que nos ha... Bueno... Ha sido rara. Ha sido rara. Ha sido rara. Buena, arrancamos buena, fue rara. Pero bueno, ¿quién iba a pensar la primera vez que pisaste el plató y te sentaste en el Chester, que ibas a acabar así conmigo? Reconócelo. Pues, yo no. Tú no lo sé, pero yo para nada. Yo vine aquí encantado, había recibido un premio elegante, estaba contentísimo y yo venía, pues nada, a charlar un rato con Ana, la tele, encantadísimo, pero sin más miras ni nada. O sea, a pasar un rato nada más y mira el rato cómo se ha alargado. Pues sí que hemos alargado el rato. Sí, pero bueno, a mí se me ha hecho corto, que lo sepas incluso. Lo hemos alargado, pero se me ha hecho súper corto. O sea que... ¿Qué ha sido lo mejor de Zoom Style? Pues lo mejor, pues estos momentos que tenemos antes de, independientemente de que el momento de aquí es maravilloso y me encanta, los momentos de antes de, las confidencias, el ratito de peluquería, cuando Natalia nos trae el ron, este miel y nos tomamos los chupitos, bueno, esos momentos que son de distensión, de pasarlo bien, de que te encuentras muy a gusto y que te apetece venir, ya no por el programa, por grabar nada más, sino por estar juntos y por pasar el miércoles, ese día especial, o el jueves, o el día que grabamos, ¿no? Pues es un día especial para todos. Me encanta. Bueno, pues venía a pasar el ratito y se ha quedado toda la temporada y no solo eso, sino que lo hemos liado para muchos proyectos más. Así que mundo marciano, mundo tele, mundo todo, Juan Brandeira. Y yo encantado, ya sabes que yo, vamos, o sea, no hay cosa que más me guste que liarme, con lo cual... Pues liado lo tenemos. Que pases un verano maravilloso y nos vemos a la vuelta, acuérdate. Igualmente, con muchas ganas de volver, aunque quiero que se me haga... Larga la vacación. Bueno, pues nosotros seguimos avanzando y yo también quería tener hoy en el programa pues alguien fundamental, no solo para este programa, sino también para nuestra vida, para estar más relucientes que nunca y contarnos todos esos secretos de belleza que deberíamos tener en cuenta para estar estupendas. Nunca sin Yolanda Albelda, que es nuestra próxima invitada. Ella estrenó la temporada post-COVID y ella también nos ayuda a pasar el verano en mejor forma con todos esos consejos que nos va a dar. Pues toca también despedir el programa con Yolanda Albelda, una de nuestras colaboradoras habituales, que no podíamos irnos nosotros de vacaciones y de verano sin hablar con ella y saber qué es lo que tenemos que hacer para estar estupendas en cuanto empecemos la próxima temporada. Yolanda, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Ana, ¿qué tal? Pues yo todo bien, ¿y tú qué tal? Pues ¿con bien. Las vacaciones a la vuelta de la esquina o este verano se presenta raro? Es raro, ¿no? Yo creo que es un poquito raro. Supongo que sí, que habrá momentos de desconectar un poquito, pero todavía no. Mediados de agosto, en agosto cuando cada vez haya menos gente aprovecharemos también para descansar. Pero es un verano raro, un poco atípico y es como lo tenemos que llevar, sí. Pero por eso no nos tenemos que desilusionar, sino aprovechar las cosas como vienen y como son, ¿no? Bueno, a mí me da la sensación que te queda todavía mucho hasta que te puedas coger vacaciones, porque estamos así como que estamos haciéndolo todo con retraso, ¿no? A estas alturas ya estaría un poco bajando seguramente ese afán que tenemos de prepararnos para ir a la playa, porque todos estaríamos en la playa, pero de repente aún estamos ahí con todos los preparativos, con esa mentalidad de que aún no ha venido el verano, aún no nos hemos ido de vacaciones, aún tenemos mucho que hacer, ¿o no? Sí, los dos meses que perdimos, ¿no? De alguna manera están repercutiendo en eso, o sea,
la gente se hubiera preparado mucho antes, ya estaría el corporal finiquitado prácticamente, facial también, pero es verdad que lo mismo que hemos comenzado diciendo, hay muchísima gente que está igual, que no lo tiene muy claro, que no sabe dónde va a ir, que probablemente no se va a mover de Galicia, pero que tampoco tiene claro si va a ir muchos días o no, pero sí se está retrasando un poco todo, ¿no? Y sigue habiendo tratamientos corporales, que es lo que yo creo que se ha venido retrasando, y después esas personas que, bueno, yo no sé si voy a ir o no, pero por si acaso me preparo. Mira, es muy típico porque estos días yo te contaba la otra vez, y es cierto que empezó el boom como de, por ejemplo, del tercio superior, de la toxina, porque era lo que nos veíamos, y después ha habido muchísimo de región peribucal, de labios, de aumento de labios. Y ayer me decía una paciente, yo no sé por qué me lo estoy haciendo. Es decir, me hiciste el presupuesto hace un año, me hablaste de lo que tenía que hacer, lo he ido retrasando y ahora precisamente que vamos con la mascarilla, pues no sé por qué he decidido hacérmelo. Y yo le decía, por ti. O sea, es verdad que te vas a exponer menos a lo mejor. Sí que es verdad que vamos a tener menos fiestas, menos momentos de compromiso, pero al final cada uno cuando se levanta por la mañana lo primero que hace es mirarse al espejo y lo que tienes es que gustarte y estar bien contigo, independientemente de que llegue el verano y te apetezca lucir, pero es que es un verano atípico. Probablemente tengamos que seguir así durante tiempo, ¿no? Entonces al final lo tienes que hacer por ti, no porque me vayan a ver unos labios o un código de barras mejorado o una flacidez. Lo tienes que hacer porque tú te tienes que ver bien, porque no sabemos cómo va a ser todo esto, ¿no? Y cómo va a terminar. También es verdad que yo creo que nos estamos habituando cada vez más a vernos. O sea, yo creo que al principio nos parecía como súper extraño salir con mascarilla, ya no sabíamos muy bien cómo hacer en los sitios, etcétera. Y ahora, bueno, cada vez la tenemos como más integrada, nos acostumbramos más a esa sensación de que forma parte, bueno, de lo que es nuestro rostro, ¿no? Y nuestro look. Sí, o sea, y es lo que decíamos antes, yo creo que para bastante tiempo, es decir, vamos a tener que asumir el hecho de que en espacios públicos o en espacios cerrados pequeños también vamos a tener que estar con mascarilla. Lo que tendremos que hacer es, al final, automatizar los movimientos, ¿no? Es decir, llevo mascarilla, me la quito. Yo creo que también, al final, o por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Me agobiaba más. No es que me guste, no me gusta llevarla, pero es como, bueno, es parte de la indumentaria. Me la quito, bebo, me la vuelvo a poner, me levanto de la mesa donde estoy comiendo y me la tengo que poner. Y al principio era como, se me ha olvidado. Y ahora es como que ya lo estamos asumiendo, ¿no? Y es lo que nos va a tener que pasar y lo que vamos a tener que hacer. Bueno, si queremos ir a sociabilizar por ahí, desde luego es lo que vamos a tener que hacer. Pero yo creo que también es una cosa muy importante que lo vas diciendo ahora y yo creo que es fundamental, extensible para siempre jamás y de siempre jamás, que es que uno tiene que verse bien consigo mismo, esté como esté. Entonces, ni mascarilla, ni con mascarilla, ni sin ello. O sea, tú te tienes que hacer, es como cuando te dice la gente, bueno, total, tengo celulitis, pero como no se me ve, pero te la ves tú. O sea, al final, es que te la estás viendo tú. Y eso es fundamental. Porque luego cuando la gente te dice, es que estás estupenda con algo, si tú no te ves, no te sirve. Efectivamente, yo creo que esto, o sea, está claro que es muy estacional, ¿no? Todo lo que es la medicina estética es muy estacional y hay momentos en los que, bueno, decidimos hacer corporal porque llega el verano, el efecto bikini, ¿no? La operación bikini. Yo a todas mis pacientes se lo digo, es mejor hacer un mantenimiento e irte viendo bien, aunque hagas un tratamiento de choque, y no descuidarte, porque después cuesta mucho más y los resultados nunca son tan buenos. Y lo mejor es mantener los resultados, porque tú te vas a sentir mejor. Es lo que decías, por mucho que te digan qué bien te sienta esto, si tú no te ves, te da igual lo que te digan. Si tú cuando por la mañana, antes de ponerte la mascarilla o vestirte, te levantas y te ves cara de descansada, un día, bueno, estos días, ¿no? Es muy típico en nuestros pacientes, ¿cómo te ves? Bien, es que me veo igual, sigo estando cansada, pero con cara de descansada. Pues ese es el propósito. Es decir, que tú te veas de la mejor manera posible, asumiendo que esto tiene unas limitaciones, que hay una edad, que hay ciertos rasgos característicos que no podemos ni debemos modificar, que para eso está la cirugía, y que lo que tenemos que hacer es, dentro de lo que tenemos, buscar el equilibrio
la compensación y que tú te sientas lo mejor posible, cada uno con lo que aquello o aquello que le fastidie más, ¿no? O que le incomode más. Bueno, y con respecto a facial y a las mascarillas que estábamos hablando, ¿la mascarilla nos condiciona también a la hora de elegir? Porque ahora ya estamos viendo que hay muchísimos productos para con el sudor, con etcétera, ¿no? Toda la humedad que retiene la mascarilla. El efecto mascarilla, piel, ¿no? Como le llamo yo. Es que es el efecto mascarilla, además, ahora que ya en las playas es obligatorio, si vas a pasear, la mejor recomendación es vamos a olvidarnos este verano de tomar el sol en la cara, porque, bueno, a no ser que estés tumbada en tu toalla, pero si paseas, si quieres hacer otro tipo de vida, vas con la mascarilla. Al final lo que puedes hacer es crear más discromías, más zonas más pigmentadas, zonas menos pigmentadas, vamos a evitar... Que ya es lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba, el efecto mascarilla. Entonces es mejor, llévate una Pamela bonita o llévate unas gafas, lleva la mascarilla si vas caminando y olvídate de la cara este año. Por otro lado, nos viene muy bien para otras cosas, ¿no? Para las que lo estaba contando y yo lo estaba pensando. Claro. Esto no es de mascarillas, que ya lo dices siempre. Efectivamente, yo ya decía esto, pero ahora con mucho más motivo, sobre todo para evitar ese cambio, ¿no? Ese look mascarilla que se nos puede quedar. Y ya veremos para el verano que viene. Pero sí, yo creo que es un momento de cuidarse, porque sí que está afectando, la mascarilla afecta. Es decir, paciente con piel sensible, rosácea, cuperosis, está empeorando. Sí o sí, está empeorando, es normal, es algo que está ahí, que nos obstruye. Si tienes tendencia a tener granitos, también, comedones, también. O sea, se suma, porque además el llevar la mascarilla no debería eximirnos de llevar un protector solar. Ya con el protector solar ya siempre se obstruye más el poro, la piel viene más sucia después del verano, pues imagínate con la mascarilla y con todo. Entonces es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y sí que estamos viendo ese efecto. Hay productos para evitar un poco, lo que tenemos que hacer es una buena higiene, una buena limpieza por el... adaptándose a las condiciones de nuestra piel, por la mañana y por la noche, utilizar la cosmética apropiada, un buen protector solar, pantalla solar, e intentar evitar la exposición. Y después, que nosotros éramos de hacernos dos o tres limpiezas al año porque nuestro tipo de piel así lo lleva bien, hay otros que lo tienen que hacer al mes y pico, pues lógicamente seguro que ahora con la mascarilla lo tendremos que hacer más con más frecuencia. Sí, pero hay muchas alternativas, hay muchas alternativas para limpiar y luego el mantenimiento en casa, que es fundamental, limpiarnos un poquito más. Y cuando digo eso no es, pues yo me hago un scrub todos los días o me meto... No, hay que hacerlo con coherencia porque también la piel está más sensible. Uh-huh. Si somos demasiado agresivos podemos dañarla, entonces vamos a buscar el punto de equilibrio. Uh-huh. Un buen plan, por ejemplo, nos queremos estar estupendas, tanto de facial como de corporal. ¿Qué buen plan podríamos hacer para estos meses de verano, dadas las condiciones y dado cómo se presenta todo, para estar estupendas? Ya otras veces hemos hablado de los tratamientos verano e invierno. Es verdad que ahora hay muchos tratamientos que están limitados, ¿no? Y que ya no podemos hacer por muy tapados que vayamos, por mucha mascarilla, por mucho Pamela, pero sí que hay tratamientos que podemos hacer. Yo lo que estoy pautando es, ¿llevas mucho tiempo sin hacerte limpieza o estás notando este efecto mascarilla o el poro obstruido? Pues hazte una limpieza muy profunda con, por ejemplo, el hidrafacial, ¿no? Que es un 4-in-1, que es mucho más, va mucho más allá que una simple limpieza. Es una hidratación, es una exfoliación, una extracción al vacío, y luego podemos hacer... a nosotros nos encanta en esta época los peeling de verano con ácido ascórbico, con vitamina C. Son peeling de verano, es decir, no vamos a obtener el resultado de un peeling de invierno, lógicamente no va a haber pelado, pero sí que nos unifica mucho y nos mejora muchísimo la calidad de la piel. Te puedes hacer la radiofrecuencia, el satin noir, que es otro de nuestros tratamientos estrella, y que lo puedes hacer un 15 de agosto y te vas a notar la piel satinada mucho más limpia con la máscara de carbono activado. Es decir, alternativas tenemos miles. Si tienes la piel alterada, te puedes hacer un polisom, ¿no? un peeling calmante, recuperante, pero que lo que busca es equilibrar el pH de la piel, calmarla si la tenemos un poquito alterada, y que no nos va a interceder con el sol, ni con la playa, ni con el verano.
Bueno, y sobre todo y fundamentalmente pedir asesoramiento, porque muchas veces hablamos, oímos hablar de tratamientos estupendos que le han ido fenomenal a la vecina del quinto y a lo mejor no son los que nos aconsejaríais a nosotros, ¿no? A uno mismo. Eso sí que lo estamos viendo. Ahora se da muchísimo pues todo el tema de las Instagramer y todo de las influencer y todo esto, ¿no? Y profesionales que también se dedican un poco a eso. Yo no soy médico, o sea, yo no puedo hacer un diagnóstico como un médico, pero sí que tengo los conocimientos para poderlos hacer, y si no, me asesoro y me rodeo de un buen equipo. Es decir, aún haciendo un buen equipo, aún teniendo la formación adecuada, aún leyendo un mogollón, a veces las cosas no son como parecen, ¿no? Y sobre todo en medicina, incluso teniendo la paciente enfrente, diciendo esto le va a ir fenomenal. Al final el resultado, en la inmensa mayoría de las ocasiones, es satisfactorio, pero a veces ni siquiera eso. Pues imagínate ya aconsejar sobre esto por internet o por Instagram, o tú puedes aconsejar una crema o puedes decir lo que a ti te ha ido bien, pero muchas veces es una información errónea. Te viene muchísimo paciente con, oye, mira, la foto del antes y el después, mira, es que fulanita de tal... O quiero hacerme esto ya directamente sin pasar por un estudio previo. Efectivamente, ¿no? O te llaman por teléfono y es, ¿cuánto me va a costar hacerme un relleno de labios? Te tendré que ver, no es lo mismo una persona de 25 años o 30 con un labio que está muy bien, pero eso antes necesita un aumento, que una persona que tenga ya unas líneas de marioneta, comisuras, código de barras, o que tenga un surco muy marcado, un surco... Es que el tratamiento es totalmente diferente, es muy a la carta. Hay que verte, hay que diagnosticarte, hay que hacerte un asesoramiento y entre los dos valorar lo que te viene mejor. Pero es verdad que todo esto de las redes sociales nos permite muchas cosas muy buenas, pero también a veces nos da una información errónea. Y yo tengo un montón de pacientes que es que a mi amiga le pusieron toxina y le fue fenomenal, y ya, pero es que tú no eres de toxina, es que tu problema es otro. Entonces le pudo ir fenomenal, como los tratamientos corporales. Es que le hicisteis mesoterapia, pero tú tienes otro problema, no tiene nada que ver. Entonces hay que hacer un diagnóstico correcto, hay que hacer un planteamiento de tratamiento y entre todos valorar la evolución, porque aún así a veces tú propones 6 sesiones y a la segunda o tercera tienes que cambiar de herramientas. ¿Por qué? Porque no evoluciona como tú crees, o porque lo que pensabas que no le iba a ir tan bien le va fenomenal y sigues por ese camino. Entonces a veces te dicen, jo, es que hemos cambiado 2 o 3 veces, sí, hemos cambiado porque reaccionas o no reaccionas como pensaba, pero eso es lo bueno, que tener la capacidad para adaptarse a las circunstancias, ¿no? Hablabas antes de muchos tratamientos que se pueden hacer, y es verdad que en este verano tan atípico de mucha mascarilla y muy poco evento, alguna todavía hay, sigue habiendo bodas, sigue habiendo bautizos y sigue habiendo cumpleaños, por lo menos de momento. Tratamientos así para mejorar la piel también, ¿no? Cuando este punto que dices, no me voy a hacer nada especial, pero me voy a casar y me voy a hacer ahí un... Nosotros proponemos y estamos proponiendo bastante lo que es el peeling este de verano, porque vemos que hay unos resultados, e incluso se lo puedes hacer a una novia 2 días antes de la boda, y es impresionante. O el satin noir, no es para obtener un resultado a largo plazo, es decir, no estamos tratando un problema, estamos tratando pues un poro, una textura, ver una piel mucho más luminosa. Claro, tenemos tratamientos que podemos hacer ahora, como por ejemplo una mesoterapia, un PRP, un plasma enriquecido en plaquetas, pero ya estás suponiendo pinchazos, ya puedes suponer hematomas, ya son días que estoy alterada, entonces eso es mejor no hacerlo. Justamente lo puedes hacer con un planteamiento, con un protocolo, un calendario, ¿no? Pero si tú quieres hacer algo el día anterior y no la típica limpieza normal o la mascarilla, sino algo más profundo, cualquiera de esto, y sobre todo si conoces una piel y sabes cómo reacciona, se puede hacer incluso el día anterior del evento. O por ejemplo un Accent Prime, ¿no? Que tú te lo haces y te marchas con... Por favor, es maravilloso. Sí, el Accent Prime es una herramienta tanto para corporal como facial, y encima te permite incorporarte a la vida diaria en el momento, y es como un efecto... Yo estoy enamorada del Accent Prime y del Indiva, claro. Claro, el Indiva, una radiofrecuencia médica, ¿no?
efectivamente es una apuesta segura, es como un fondo de armario, yo siempre digo, es sí, un Carolina es Herrera negro, o sea, es un fondo de armario. Que va siempre, o sea, siempre le encuentras esa aplicación. Sí, sí, y te da igual, tengas lo que tengas, sabes que no vas a tener ningún problema con ello, ¿no? que la piel va a responder y que vas a tener un efecto que luego, si lo haces más o combinado, vas a mantener los resultados, pero que es que me lo puedo hacer 2 horas antes y voy a lucir maravillosa y sin ningún síntoma o efecto secundario de haberme hecho nada más. Hay otros tratamientos que son mucho más eficaces, lógicamente, pero requieren un post o requieren, a lo mejor no ocurre, pero la posibilidad de que tengas un pequeño hematoma o más enrojecido, entonces eso nunca lo vamos a hacer justo antes de un evento, ¿no? O de una boda. Uh-huh. Oye, y para el cuerpo, que estamos hablando mucho de facial, de cómo se nos ve, pero en el cuerpo podemos hacer algo que nos arregle un poco el verano. El Accent Prime, el Endiva. Yo cada vez estoy, además salen protocolos nuevos. El Accent ya hace tiempo que existía, pero el Accent Prime es como la última plataforma y combinada y bien hecha, y además es una plataforma que no hay que hacerla constantemente, todos los días, al contrario, vas viendo los resultados incluso a la semana siguiente del tratamiento anterior, o sea, entonces los protocolos se van cambiando, ¿no? Y vamos aprendiendo y nos vamos dando cuenta de que con 3-4 sesiones ya notas, y espaciadas en el tiempo, notas un resultado. Si te puedes permitir combinar esto pues con otros tratamientos, pero que ya suponen a lo mejor inyectar, pinchar, que ya puede haber un pequeñito hematomita, o como por ejemplo la carboxiterapia, que para nosotros también es una, para la celulitis no hay nada mejor. ¿Dolorosa? Sí. Pero es que claro, si no sería magia, o sea, absoluta, porque es para mí, para la celulitis dura, esta que nodulada, que nos cuesta, es fantástica y hay unos protocolos, pero claro, pinchas y duele. Creo que es una de las cosas que más, pero también es muy eficaz, y si la combinas con cualquiera de estos tratamientos, ¿qué es lo bueno del Accent? Que tiene ultrasonidos, que te permite, si tienes un poquito de adiposidad localizada o en la zona, en cara interna o en rodillas, uh-huh, te permite tratarla, y luego tiene la radiofrecuencia a mayores, que es que encima tú disminuyes el volumen de una zona y tratas la flacidez, entonces evitas el descolgamiento, ¿no? Y luego si la combinas con el Indiva médico, fantástico, porque actúas en diferentes planos de la piel. Entonces y sí que es verdad que yo, tú sabes que yo incido con la alimentación y sobre todo con el deporte, pero sí que hay un tipo de flacidez, que es la flacidez cutánea, que el deporte no nos ayuda. Nos ayuda el tratamiento de cabina. Ahí es otra cosa, es la flacidez muscular, pero la flacidez cutánea o la tratas o la tratas. No hay otro remedio. Bueno, ponerse en las manos de Yolanda Albelda y de su equipo es maravilloso y yo lo aconsejo muchísimo desde aquí. Porque es yo creo que es, vamos, de las cosas mejores que te pueden pasar. Ya lo digo. ¿Dónde voy a estar en mejores manos? En ninguna. Lo digo yo ya desde en ninguna. Y sobre todo si son tratamientos no mínimamente invasivos, ¿no? Como el Accent, Indiva, etcétera. Bueno, que encima está da gustito. Placer, ¿eh? Claro, es que está da gustito. Es un claro. Placer, o sea. Es también además así como un poco esta desconexión de. Yo creo que también es muy importante a nivel mental, ya no solo lo bien que te encuentras después, sino ese rato que estás ahí, que es como, me lo dedico a mí, o sea, que es, sigue al mundo, que me da igual, porque me he parado aquí en este KitKat mental y aquí estoy cuidándome, ¿no? Es nuestro momento, ¿no? Yo creo que lo deberíamos de tener todas y todos, lógicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que con el ritmo que hoy tenemos de trabajo, niños, colegio, COVID, todo esto, es como, este es mi momento de una aparatología sofisticada y eficaz, en buenas manos profesionales y en un ambiente sereno, relajado, y es mi momento, y encima me voy a ver mejor después que antes, entonces lo tenemos todo. Sí, 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 apuntadísimo, que lo tenemos, sí, ¿no? que lo tenemos todo. Yolanda Albelda, por cierto, antes de irte, ¿cuál es tu aparato estrella? ¿Cuál es tu aparato preferido, tu juguetito preferido esta temporada? Porque ella siempre tiene uno que lleva en el corazón de forma... Sí, pues me he vuelto a enamorar de la carboxiterapia, el Accent me chifla. Me he vuelto a enamorar de la carboxiterapia probablemente porque yo hace mucho tiempo que no la pruebo, entonces sé que duele mucho, pero por los resultados, son impresionantes. Y hicimos un curso de reciclaje este fin de semana, como siempre hacemos, con una de las compañeras que más sabe de carboxiterapia y nos enseñó tantas cosas
porque esto va evolucionando a un ritmo montón. Y cosas que ella, porque ella hace mucha, porque es una de las cosas que más hace, ¿no? Entonces no hay nada mejor que estar con los que más hacen de cada cosa. Entonces claro. Vas cogiendo truquillos. Entonces, pero esto ha sido porque ha sido este viernes. Entonces me he vuelto a... Bueno, y estoy muy enamorada del PRP, del plasma enriquecido en plaquetas. Bueno, unos resultados para la microarruga, la arruga fina, para el cuello y escote, que siempre estamos más limitados. Vi el otro día unas fotos de una paciente con una única sesión de PRP, el antes y el después, a los 15 días, y era, o sea, de esto que dices, Dios mío, ¿pero nosotros hemos hecho eso? No, nosotros no, han sido su plasma enriquecido en plaquetas, sus factores de crecimiento, pero lo hemos hecho nosotros. Bueno, alucino contigo, pero muchísimas, muchísimas gracias, porque es verdad que la clínica de Yolanda Albelda siempre tiene lo último en aparatología y ellos siempre están formándose, o sea, no hay quien la pille, por eso viene tan poco aquí, pero me hace muchísima gracia que tú, cada vez que te veo tienes, pues eso, un juguete nuevo. ¿Cuál es el para objetivo? Septiembre tendremos otro. Para septiembre otro, ¿no? Sí, bueno. Además una novedad, lo tenemos ya ahí. Ya está. Está deseando que pase el verano, yo lo sé. Sí, casi sí. Por un lado sí. Casi sí para usar. Yolanda, que espero que tengas un verano maravilloso, que sigáis trabajando tantísimo, que es una buena señal de que las cosas van bien y de que la vida vuelve a la normalidad y además de que nos preocupamos por nosotros mismos, que eso también es muy, muy importante. Yo creo que sí, que a pesar de todo, a pesar de mascarilla incluida, a pesar de todo, debemos de seguir adelante. Y hacer que esto funcione. Es la única manera. Pues seguimos adelante también con el programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima temporada. Hombre, aquí estaré. Pues nosotros nos vamos ya, seguimos también avanzando. Avanza el verano y avanzamos también nosotros. Ahora toca hablar de corazón. La última mesa de esta temporada. Pues último corazón de esta temporada, con muchos corazón, con Laura Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con Rosa Portela. Muy buenas noches. Y con Ángelo Pulito. Muy buenas noches, Ana. La semana pasada echamos mucho de menos a Laura y ya se lo dije. En el último os quiero ver a todos, sí o sí. Aquí estamos. Esto lo hacen para llamar la atención. Cada semana va faltando alguno. Para ver qué. Es para hacerse. Claro, y quedamos aquí tú y yo ahí. Por supuesto. Pero suele funcionar, ¿eh? Suele funcionar. Nosotros llamamos la atención igual viniendo, Ana. Bueno, pues en el último programa de la temporada, además hoy con público, que nos encanta. Hombre, esto es maravilloso. A distancia, separados, como tiene que ser, pero con público. Sí, bueno, y además creo que es el primer programa en España con público. Después del COVID. Que nosotros estamos siempre... En el top, en lo más de lo más. En la cresta de la cresta de la ola. En la pomada. En la cresta de la ola me gusta más, que es más veraniego. Sí. Es más de final de temporada. Pues sí, tenemos un público maravilloso. Bueno, pues... Que nos anima. Pues en este último programa, una de las... Seguimos con ese romance de Enrique... Lo voy a resumir yo. Seguimos con el romance de Enrique Ponce. Tenemos una noticia muy triste, que es la del fallecimiento inesperado para la gran mayoría del marido de Paz Padilla. A mí, la verdad es que me sorprendió un montón. Sí, claro. Y Ana Boyer, que está embarazada, que casi pasa, incluso saliendo en el Ola, desapercibida, porque es así como... Muy discreta. Es discreta, muy discreta. Muy discreta. Es de esas niñas que te dicen, estudié contigo, ¿no te acuerdas de mí? Ah, pues no sé, me suena. Es que nunca te acuerdas. Pasa así. Pasa esta partida. Bueno, sí. Pues mira si es discreta, que lleva 4 meses de embarazo y aún no sabíamos nada. Y después tenemos también a Mar Flores, que es casi como un clásico del verano. Ahora no estoy, ahora estoy, ahora no estoy, ahora estoy. Pues ahora está para pasar el verano con su sacado. Sí. Con su churri. Con su churri un poco raro en las fotos, era, ¿no? Pero está con su Elías Sacal, que realmente ahora ya ha confirmado que le perdonó todas las infidelidades, que decíamos esto no se lo perdona, esto tal, pero parece ser Yo creo que le compensa, no sé. ¿Qué más le da? ¿Qué más? Está sobrevalorado tener a las parejas a tiempo completo, ¿no? Sin duda. Sí, pero bueno, a ella eso le hizo un poco de daño, porque le hizo daño más que nada por orgullo. Hombre, porque ya. Le hizo a él rectificar y él tuvo que mandar ahí un comunicado diciendo que el amor de su vida era ella y que lo otro eran tonterías. Ya. Y bueno, después dicho lo cual, volvemos otra vez a empezar. Lo habéis dejado pasar así muy desapercibido, pero es una gran frase.
la de Laura de está sobrevalorado, la pareja a tiempo completo. Sí, yo sí, creo que pero sí. Las frases de Laura, yo tengo camisetas ya, cada vez que saca una. Bueno, camiseta normal. Y bolsos, ¿no? Para el pan. Esta por lo menos... había hecho camisetas con sus frases. Sí, claro. Y habrá que hacer mascarillas. Pero bueno, esta por lo menos es políticamente correcta, tampoco es nada, ¿no? Lo que hay muchas es. Que no bueno, se pueden... Bueno, igual a alguien no le parece bien, pero... Prohibidas en todos los países del mundo. Bueno, es que Laura va haciendo amigos. En este país esta está permitida. Hay otras que a lo mejor... ¿Por qué creéis que veranea aquí? Porque no puede salir. Porque no puede salir del país. Yo creo que había en el aeropuerto italiano. La foto se busca. La foto de se busca, se busca. No puede ni siquiera ir al sur. No, es que no puede salir casi de Galicia. Pero bueno, nada, ahora con Italia está muy en buenas relaciones. Sí, así que cuando quieras, Laura. Sí, ahora con Italia. No, yo en Italia. A ver, ya limó asperezas. Sí, tengo una gran amiga en Italia que voy a ver de vez en cuando. Por supuesto, Ana Giulia. No, también no, tiene una amiga en Roma. Ya, pero también tenemos a Ana Giulia. Que le mandamos un beso enorme desde aquí, que la vi el otro día en una foto de Instagram. Y está estupenda. Que no diga que es tu madre, que diga que es tu hermana. Claro. Ya, y nos vemos en breve. Y María Pía, que es tu hermana. María Pía, que es tu hermana de verdad. Que es tu hermana de verdad, pero no, pero tu madre está estupenda, Ana Giulia, un beso enorme desde aquí. Bueno, amor Enrique Ponce, ¿cómo lo veis? Lo vemos perdidamente loco por ella. Ojo, pero va como súper rápido todo, ¿no? O sea, sale la noticia, nos llevamos la sorpresa y de repente ya es como esas fotos tontunas. Yo lo que de no, consolidamos no voy amor es cómo no nos enteramos estos últimos 2 años, porque seguro que los pasos ya los iban dando. Mira, ahora ya está en familia, que ya salió a navegar en el barco de los suegros, con así una situación que a mí me parece, lo veníamos comentando cuando veníamos a hacer plato, a mí me parece como muy rancia. Rosa decía rancia, yo dije otra cosa, pero no la voy a decir. Pero no la voy a decir porque ya no. Las camisetas. Sí, no. Yo ya os digo que rancia. Tenemos el stock hasta el 2023. ¿Sabes qué es lo que me parece así raro, ¿no? Que iba, o sea, en el barco y de tal, y estaban en la popa, pues los señores, digamos, o sea, el padre Enrique, otro señor más, así codo alto, mesa sobre mesa y de tal, ¿no? Y las mujeres, los machos, las mujeres, y las mujeres en proa, tomando el sol, así todas con la tal. Me pareció así como... Como del 52, una, o así, sí, como si... Como aquellas publicidad del burro. Como si de Dominguín se tratara. Claro, tomándose un brandy veterano. El mundo del toro es un mundo rancio. Así como, porque no, sí, no puede ser torero y ser moderno. Eso es, no, es imposible. Bueno, no. Pues. No hay. Dime tú un torero moderno. Bueno. Lo estaba pensando mientras que quería hacer la contraria, pero no me sale. No. Porque no estoy tan metida en el rollo, pero que por seguro cierto, que sí. Seguro Cayetano. Toreros. Seguro que bueno. Cayetano es moderno. Bueno, es el más moderno de todos, pero madre sí. Mía, madre Cayetano mía. Es modernísimo. Su primera mujer era una moderna de la vida, Blanca Romero. Pero mira, que sea la primera mujer. Por eso lo dejó, porque él no la primera mujer sería moderna. Y en el segundo aplicó la frase de Laura y también es muy moderna. Yo os digo una cosa, que estos ya no sé si es, pero bueno, este mundo ahí goyesco de Ronda y todo eso tiene un lastre antiguo y machista y de todo. Oye, José Mari Manzanares es muy moderno, es que yo sigo a lo mío, no es moderno. Bueno, José Mari Manzanares yo casi lo veo más moderno. Bueno, yo me quedo con mi opinión. Pero ver, bueno, yo, tampoco es que quería apuntar algo sobre hablando de toreros, que sabéis que es un sector que me chirría bastante. Pero justo en época de confinamiento, en San Lucas de Barrameda, salieron unas fotos donde 3 toreros, ni siquiera se debería decir los nombres, uno le han quitado todo. Tiene un parche en el ojo, está siempre. El pobre está. El Padilla que está, que parece aquel muñeco de Toy Story que va perdiendo los. El Padilla. Señor Potato. Exactamente. Y otros 2 toreros que estaban haciendo peleas de gallos ilegales. ¡Ilegales, hombre! Sí, en San Lucas de Barrameda. Sí. Tanto que sí. Y además, una cosa, tan aparte de ser totalmente ilegal todo y horrible, cutre, pero cutre, bueno, cutre. Es que de una cutre, es que es un mundo de muy, un cutrerío, muy... pero
horrible. Pues hacían unas peleas ilegales y allí con los gallos, además se vieron unas imágenes. Va muy unido en Sudamérica, hay muchísimas peleas de gallos. Cuidado, cuidado, cuidado que he dicho Sudamérica. Cuidado que Sudamérica, queremos ir a Sudamérica. Queremos ir y no queremos ser apedreados. No, no, estáis equivocados. Joder, una coge la fama y ya no la pierde. Exactamente. Mira, que no, en Sudamérica hay peleas de gallos ilegales. Y va muy unido al mundo taurino. Ya, ya, ya. Por eso ellos, ya, hombre, y muy unido al maltrato animal. Y lo trajeron. Y a mil cosas. Pero bueno, esto se vio. ¿Tú viste las imágenes? Sí, como sí, sí. Era absolutamente cutre. ¿Y cómo le azuzaban a los gallos? Venga, venga, a ver. ¿Por qué acabáis hablando de esto? No lo entiendo. Porque estamos Angelo, hablando de los toros. Del mundo toreros, de los toros. Del mundo de los toros. Ángelo, que le, como ves, le encanta el mundo de los toros. Ángelo, claro. Le encanta España. Pero no soporta ni los toros, ni la monarquía. Ni pero hay muchas cosas que me gustan. Me gusta la paella, la sangría. Hombre, ¿cómo oye, ¿qué me estás tratando no, de decir? Que en España lo único que hay es monarquía y toros. A ver si me no, vas a decir. Que no, hay muchas paella y sangría. No, paella y sangría. Y mucho tinto bueno. Mi vino tinto bueno. A mí también me encanta, a mí también me encanta España y tampoco me gustan las cosas que a uno no le gustan. No, pero a ver, hay mucha diversidad. Bueno, y no gracias tenemos a Dios, un supuestamente no es hoy. Por favor, las tenemos sin chupito. Oh, no, sí, hay que las tenemos ahí a palo seco. Desde que no te vas en tren con ellas. Os tienen olvidadas, chicas. Pues supuestamente. Supuestamente. Supuestamente, sí. Paloma Cuevas debe de estar muy contenta. Sí, sí, muy contenta. Pues sí, porque hay. Supuestamente, además, yo os digo que esto va a dar mucho coletazo. Seguro que en septiembre seguimos hablando de este tema. Sí, por supuesto. Y yo os digo que nada le piden el divorcio. Porque esta niña, ahora que ya conoce a los padres, que tacatá, que tucutú, pero ahora no el próximo vale. paso. No, pero la historia es que. Es que ya van a querer casarse. Y ella, claro, que hija, no se lo si quiere es muy dar. Joven, ¿cómo van a bueno, casarse? Bueno, mujer, también es muy joven para estar con uno de 47, hija mía. Sí, ay, bueno, hija, ya, pero de casarse ya son palabras mayores. Bueno, a mí lo que me hace gracia es que no se está dando cuenta que la está llevando a su terreno. Porque ¿qué plan sí. es ese para una niña de 22 años en el barco con tus padres? ¿Verdad? Te enrollas con un pavo, por muy mayor que sea, pues un Kiko Matamoros que te lleve a My Club. Claro, entonces, no. Eso es otra por cosa. Favor, no. Marta además, López, no, la mira, otra. Claro, ella sí que sabe. No decías tú que además ya no se va a Polonia, se iba a ir a Polonia de Erasmus. Que va, lo dejó. No, ¿no? Chica, estudia, ella, ponte no, a estudiar. Pero ella quiere hacer que después te deja por otra más joven y te quedas sin estudios, sin Erasmus, sin nada. Y ya tienes 40 con la piel caída o no. Oh, no. Oye, vas oh, mal, no, ¿eh? Vas mal tú también hoy, ¿eh? Es que aquí vamos, vas muy mal. Os estáis columpiando aquí muchísimo. Tú ahora te acabas de columpiar, pero bien columpiado. Bueno, que sí, ya camiseta. No, no, pero si corrigís Ángelo y los 40. No, yo no, los 40 no. que se acerca. Pues a lo mejor a él le cuelgan más. Y sobre todo cuando tal. Pero lo que le estoy diciendo, que en breve puede ser ella Paloma Cuevas. Él con 48, dentro de 20 años, pues será Ortega Cano. Será Ortega Cano. No, pero mira, ¿os fijáis en la foto? Presuntamente. Ese peinadillo, con el que digo yo que se peina con cepillo redondo, que ni siquiera mojado. Y con secador, ¿eh? ¡Uy! Que lleva como estos rellenos que llevan los que se ponen los lleva moños. Lleva un relleno pegado con superglue. Porque ni siquiera metiéndose en el mar se le baja, ese tupecillo así. Ese tupecillo. Tú haciendo amigos. Ese tupecillo lleva superglue ahí pegado, va, vamos. No, porque se vais fatal. Lo lleva lleno de limón y de azúcar, ¿no? Porque lo lleva así como... Pues el limón último, y sal, como es el último está, programa del año. Por favor, así que... es limón y sal. Con limón y sal. Sí, no, como es la así, canción. Como estoy claro, la canción. Es que es un cardao. No es, ¿sabes? Es un cardao. Bueno, a ella le gusta. Ah, a ella le gusta. Pues a mí me da unas ganas de hacerle así. No, como lo hacían en las peluquerías. ¿No os acordáis? Sí, que cogían es esos así. Peines súper pequeñitos. Claro, pero esto es un mítico de los 80, el cardao de los 80. No, 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 perdona. Ese es un cardao de los 50. Pero Jennifer Rush tenía este cardao cuando cantaba. Ese cardao es de... Jennifer Rush. La de Si tú eres mi hombre. Si tú eres mi hombre. The Power of Love. Este tenía este cargado de peine. Claro. Bueno, a lo cuéntame. Más cosas. ¿Os acordáis que se iba a casar Beatriz de York, pobre, cuando empezó todo hombre, esto del COVID? Hombre. Y ha hecho una boda casi secreta. Casi secreta, pero mira, a mí me encantó. Porque mira, pero me encantó. Hizo. Llevo la un hizo. Vestido, un vestido de su abuela. Que, sí, que por cierto, bien, y el, no, el vestido era el vestido para inaugurar el Parlamento en el 65, en el 66, un vestido sí. de calle, que le quedaba bien mono, bueno, está, de bien calle, guapa de estaba, calle. Bien guapa estaba. De calle, de calle. La tiara de la boda de la abuela, hija, llevaba unas cosas, unas presencias buenas, mira, llevó a su pero abuelita yo me y a su pregunto, abuelito, y estaba era muy bien. Una boda secreta.
pero había... Pero con fotógrafos de ola. No, muy pocos invitados. Pero solo ellos. Pero había 100 invitados que traviesen su poca escama. No. Pues a mí me parece tristísimo. Pero a ella, hija, pero a ellos le gustaba, sí, a ella le gustaba. Bueno, pero sí, a mí me demostró que de verdad querían casarse. Ella quería una cosa casarse. Es casarte y hacer tal, y otra cosa es celebrar la boda. Pues mira, a mí me parece ya muy la bien. Celebrará, ahora se ha casado, sí. Si quiere, y si ya no quiere, no lo celebra, y si no quiere, no lo celebra. Si no. Hay mucha gente que quiere celebrar una boda íntima. No, y claro, yo sé que hay mucha gente, pero si no era el plan que tenías, claro. Eso es lo que... Claro, pero mira, ella el plan que no quería, ya os lo digo yo, es tener allí al primer ministro. Supuestamente. Supuestamente tener allí al primer ministro. Bueno, eso no, pero... A todos, a las realeza europea. Eso no, europea. Pero quería a sus 50 amigos, digo yo, ¿o no? Tampoco, con sus 50 amigos. Tampoco. No, pero lo nos que voy es, momento. Como iba a hacer, a celebrar la típica superboda estilo Londres, pues oye, ha venido todo esto, querían casarse, claro. Se casan en la intimidad, pues ya harán una boda que les apetezca una fe. Pero y los reyes y la reina parecía que estaba contenta además, porque yo te digo, estos pues la fastos, reina tiene la mira, misma expresión. Te voy siempre. A decir, bueno, pero yo te quiero decir. No sabemos si está contenta no o no. Que le pasa. Yo entiendo. Bueno. Es la Mona Lisa en persona viviendo. No, hombre, no, pero las claves se interpretan por el bolso. No sabes que si lleva el bolso a la derecha es que está contenta. Claro. Si lleva a la izquierda. No, eso es según cómo vaya la botella que lleva dentro. Esto perdón, va era broma, era como broma. Ejemplo era muy broma a mí me pareció que la boda realmente esta boda era una boda que para ella a lo mejor supuestamente era un coñazo porque piensa que estas bodas multitudinarias televisadas que ya se decían que no se iba a televisar por culpa de lo de Andrés le vino muy bien por los asuntos turbios de su padre. Le vino muy bien a todos, le vino muy bien a Andrés, que ya no se habla sí, de vale, él. Vale, pero no, que te no venga bien una epidemia, una pandemia mundial y que tú pues pares sí, como violador sexual presuntamente, es muy triste. Ya, que ya. Tus sueños se cumplan gracias a todo esto. Ya te digo. Bueno, pero lo que te quiero decir, a lo que voy, es que posiblemente a ella le hiciese más gracia a lo mejor una boda así que una boda... que le organice que su abuela y medios. Su abuelo. Porque las bodas inglesas son más bien organizadas pues, por la a ver, monarquía. Yo no sé a quién le puede hacer ilusión ir a una boda, mi marido, yo, mi abuela y nadie más. No lo soy sinceramente. Y no iban sus hermanos y bueno, sus pues familias. lo mismo bueno, que en Navidad. Por lo menos ella no tenía excusa, no, no, no. Se quería casar y se casó. Pero hija, no es que te da ilusión de hacer eso. Casarte te casaste. Hija, Chenoa, es el amor, Laura, no, no Chenoa, es el amor. Chenoa la tenemos ahí. A Chenoa le ha pasado la oportunidad, ya te lo digo. Chenoa debía de haber ido al juzgado, firmar y asegurarse es por más, lo menos la igual el COVID civil. Es por lo de Chenoa y esto sí que es una broma. Que vuelva a lavar el chándal, Chenoa. No, yo que creo que sacarlo. Que lo de, Chenoa no se casa. Sí, Chenoa no, lo que tenía que haber hecho es ir a firmar al juzgado y tal, y cambiar, y así ya por lo menos le has asegurado el cambio civil. Y después ya lo celebrarás en una fiesta. Mira, Chenoa no se casa porque además, sobre todo, después de decirle al novio que como está en grupo de riesgo que mejor se va a vivir otro lado, yo creo que es el primer paso ya para empezar a poner las cositas separadas. No seas así, mira Belén Esteban, también estuvieron separados y deseando verse con el Miguel. Y ahí están. Y ahí están. Intentando. No lo veo. Pues hasta que lo vea... Bueno, los que dicen que a lo mejor se casan son Chabelita y Asraf. Esto es una gracia porque ella dijo que es muy clásica y que quiere tener... Sí. Que quiere, o sea, la gente tiene una memoria a corto plazo. ¿Qué quiere? Tener otro hijo, pero antes quiere casarse. O sea, señora, que se quedó embarazada a los 17 y ahora dice que es muy hija, clásica. Claro, pero... Pues que si ya está, es el de tener otro hijo, que es mejor cambiar. Es que eso pertenece al pasado. Ella, ella mira, está desde ahora. Y después puso a caldo a su prima porque colgó en Instagram su borrachera. Es bueno, como que muere una vida, empieza otra y es distinta, ¿sabes? No, supuestamente. ¿Sabéis cómo es Chabelita? Chabelita es como los exfumadores que son peores que los gente que no fumamos nunca, que son todavía menos tolerantes con los fumadores que la gente que no ha fumado nunca. Hoy, bueno, hoy pues estáis, es de, lo mismo. Hoy estáis de comparaciones sembradísimas. Sí. Chabelita es como ella, le da lecciones ahora queremos a su prima diciendo que eso no está bien. Mira, y que eso, yo os voy a decir, no es que esté... Lo que no está bien es que te pillen, porque ella salía de la feria y... Claro. Yo lo que creo es que está... muerta de ganas de hacer la vida de su prima, muerta. Entonces dice, mira, voy ahora a empezar, sí. Muerta de ganas. Mira, este año sin ferias. Es que está si a loca, los 20, ¿qué tiene? Loca. 22 ahora, 20. Bueno, sí. Pues si a los 22 20, ya te vuelves con esa mentalidad, a los 28 ya volviste. Está buenísimo. Es que no, bueno, no este programa es tío. Riguroso. Os digo sinceramente. Esto es un riguroso, ¿qué tiene? 20. 20, sí, 20, 20, 20 y ella, 20 y sí. 20, sí.
20 y pocos. Tiene 20, sí. Bueno, pues cuando te tan joven te cortas las alas, después eso te quedan cargas ahí por te hacer, quedan alas todavía por nacer. Claro, sí. Bueno, de todas formas, en su defensa voy a decir que ella concentró todo lo que le quedaba por hacer. Bueno, en una temporada. Demasiado joven, de todas maneras. No, pero yo te digo que esta temporada la está pasando mal. O sea, yo creo que está deseando, claro, pero con pillar una feria. Esta, cuando la sueltes en una feria, supuestamente. Mira, es como digo, estas niñas que salen del convento de monjas. Chabelita, no, si nos estás viendo, en China van a sacar la vacuna, estará lista para el primer trimestre, así que te puedes coger la feria de Sevilla, la feria de Málaga y ojalá, la de Huelva. La de Jerez, le gustaba la de Jerez, le gustaba la de Jerez. Ojalá realmente haya. Bueno, yo lo que os digo que vamos a salir todos para el primer trimestre. Una, estaba necesitada también de una entrevista porque también hace falta dinerito. Hace falta acá. Y entonces le debieron de decir, o atacas a alguien de tu familia o olvídate. A su madre no la puede atacar porque su madre está contentísima con ella, dice, según dice ella. Porque está muy contenta con su comportamiento y con lo bien que lo está pasando este año y lo que le está haciendo. Sí, pero tampoco puedes vender una entrevista otra vez en otra casa que estamos viendo todas las mesías de donde duerme. Con su hermano no se podía atacar, ni a su madre no podía atacar. Y dice que acaba de mudarse a una nueva casa y en la misma casa de hace 2 años. Exacto. Por lo menos di que es la misma casa. Sí. La misma casa. La misma casa de 2 años. Y dice que era nueva. Yo creo que vive en Airbnb, que vuelve a... Sí, exacto. Porque si no, no sé, es muy complicado además volver a entrar en la misma casa, ¿no? No sé. Parece, de todas formas, nos vendió esta otra mentira más. Sí, es que vende más humo que otra cosa esta mujer. Y sí. Yo te digo que dijo de su prima, que su prima si tenía excesos y tal, es para que ahora salga su prima, la prima diga, mira, ¿por qué dijiste esto? Y sale otra vez. Porque ahora estaba, que no tenía por dónde salir. Y tenía que salir a hacer algo, tan ¿no? relajada no da para vender tanto. No da para vender nada. Efectivamente. Bueno, y el modelo ya no está para desfilar, que ya vimos que cogió unos kilitos en la pandemia. Y ya no puede desfilar, ya no lo quiere Armani ni... ¿Y el de qué vive? Pues hija de Armani, de la pasarela. ¿De qué vive? De que esa Chabelita diga que se pelea. ¿No? ¿De qué vive? No tengo ni idea. ¿De qué vive? ¿De qué van a vivir? ¿De las revistas esas? ¿De las revistas? Claro. De las revistas, pero ni siquiera. Porque la otra por lo menos se presenta en... Claro. Supuestamente. Supuestamente. Se presenta, tiene el programa una vez o dos veces a la semana, por la mañana con Ana Rosa Quintana. Pues eso tampoco da para mucho, ¿eh? El programa de verano ahora. Da. Y si baila, que haga como su prima y que baile. Y que nos enseñe a bailar reggaetón. Hombre, pero que nos enseñe. Se lo curra. Claro. Estamos hablando de televisión y entretenimiento y a mí me entretiene. A ti te entretiene. Bueno, de televisión y de entretenimiento, Teresa Campos. Ay, no me quiero ir de vacaciones. Pues no nos sin entretiene de nada. No nos entretiene nada. Las últimas fotos en la playa, paseando al perro de Terelu, que a ver. Muy desestructurada. ¿Eh? Esto está muy, muy mal. La revista, y el titular, en la revista primeras vacaciones un poco sin el de mundo. Maldad. Como si María, la palabra María Teresa, no exista más una frase donde ponga María Teresa Campos sin el mundo a Rosette. Es que ya es como que es como María Teresa sola no existe más una información o una historia donde no aparece. Pero además ella no estaba, mira lo que fuiste ponen, y a lo que en lo que pero mira, ¿por qué le ponen al mundo? ¿No estaba ella ya así ilusionada con otro? Sí, pero el otro desapareció con la pandemia, ¿eh? Sin el mundo. No, hija, después de la pandemia. Hombre, habrá que verlo, porque no ahora sé, no puede y eso entrar que está en el pero si ve las fotos... nueva carrera como youtuber, ¿no? Uh-huh. Y ella no decía, hay vida, hay mundo sin Edmundo. No, hay mucho mundo sin Edmundo. No sé. Y cuidado que está... Las fotos que le sacaron son un poco desafortunadas. La revista no tuvo... No, la revista ella, mala, no tuvo tanto. No tuvo pero fue a grabar el capítulo de La Veneno, maldad. De los Javis. ¿Dónde es cierto aparece? Que son ¿qué? Actores ahora, son actrices todas. Es Carmen que Borrego. Carmen Borrego. Teresa Campos. Hacen de ellas mismas. Carmen Borrego hace de su madre en los años 60. En los años 80. Carmen Borrego hace de su madre en los años 80, porque la querían poner a ella de cuando hacían los programas de los años 80, pero parece ser que ni con mucho maquillaje supuestamente fueron capaces de maquillarla. Qué maldad. Bueno, pues así lo dijeron. Y entonces llamaron a Carmen Borrego, que lo hace genial. Ay, Dios. Carmen Dios. Borrego. Y Carmen Borrego, pues hace de su madre en los años 80 el programa como era Pasa la Vida. No, el anterior. El era de, día bueno, día. Pasa la no sé, algo de la mañana. El que hacía por las mañanas.
en el que día a día. Día a día, en el que salía tendiendo la ropa con Rocío. Ah, y claro, con, no, y con... esto era. Sí, era día a día. No me acuerdo cómo bueno, se me con encanta, Paco Valladares, ¿os acordáis de Paco Valladares? Muchísimo que no nos acordemos y lo sepa Ángelo que ni estaba aquí. Ya. No. Es que Ángelo es como es una biblioteca andante. No, porque es la día a día. El día. Pues era porque el día a día. Veo mucho YouTube. Ay, veo cosas que. Ángelo tiene todo. Incluso me dan vergüenza. Oye, pues, que pues me, realmente era pero el día a día. Día YouTube, sí. Es muy probable que fuera día a día, ¿eh? Que sí, que sí. Que estaba. Si Ángelo lo dice. Sí, que estaba. Pues lo presentaba. Estaba una muy joven. Mi queridísimo Piscis, ¿cómo se llama? Rocío Carrasco. Y Lara Divildos, ¿no era el programa? Lara Divildos, sí. Estaba Terelu, Terelu, Sandoval, había el, corra, Paco, el Corralito, sí, se Corralito se Paco Valladares, estaba sí. Coto estaba y Kiko Matamoros, los dos, como se llama, Belén Rodríguez. Belén Rodríguez, Belén Rodríguez. Sí. Ro. ¿Cuántas cosas sabéis? Estaban Coto y Kiko, que aún existía aquí Coto, que Coto sí que era divertido. Que sigue existiendo Coto. Coto era lo más divertido. ¿Qué será de la vida de Coto? No sabes. Vamos a hacer investigarlo para septiembre. ¿Cuándo llegué? En 2009 no. Cuando me quería escribir a la Escuela de Imagen y Sonido, fui al Marcote en Vigo y al entrar había una foto de Kiko Matamoros y Coto Matamoros. ¿Ah, sí? Y yo conocía solo Kiko y dije, ¿pero quién es este? Y le saqué una foto, te imagino tú. Y al final fui a buscar la historia y me pareció súper rara, no súper truculenta. Súper aquí rara. Tenéis historias de hermanas no tipo sé. Las grecas que acabaron fatal. Ahí... En Italia no hay nada de eso. No, afortunadamente no. No tenemos no, esto. No, a mí me bueno, pues, intriga. Porque me atomía aquí cosas divertidas. Bueno, tenéis a Sabrina, que dio que hablar. Hombre. Sí, ya, también. Y a Rafaela Carrà, que es un monumento nacional. Bueno, esa es un poco nuestra también. Sí, es un cierto. Poco nuestra. Sí, es lo que nos une. Supuestamente el emérito también le gustaba. ¿Con Rafaela? Supuestamente. Ah, sí. Joder, le gustaban los programas de Rafaela. Hombre, se la trajo pues más. Bueno, supuestamente, digo que como el emérito está tan de moda esta semana y hablamos tanto del emérito, de su máquina de contar dinero. Y estará no de moda nada. Seguro también a la vuelta. El emérito tiene, hay mucho emérito todavía, porque además, de hecho, que tanto le gustaban bueno, sus pasiones, las mujeres y dinero, el dinero y las mujeres de dinero. Es como Julio Iglesias. Pero, lo estaba pensando, es como Julio Iglesias. Pero en vez de, no, Julio Iglesias era las mujeres y me gusta el vino. Pero a este le gusta, a este le gusta el dinero y las mujeres. Bueno, pues hasta aquí. Casi, casi quedándonos en Rafaela Carrà, que es un poco de Italia y un poco de España. Y que además la vamos a bailar mucho esta noche, que nos vamos de fiesta. Por supuesto. ¿No? Qué sí, fantástico, sí. Fantástico hoy, esta fiesta. Hoy... Que en nuestras fiestas nunca falta Rafaela. Exactamente. Podemos invitar a nuestro público a bailar. Sí, que venga nuestro público, que venga nuestro público. ¿El público? Sí, sí, yo creo que sí. Que no sé de dónde vienen hoy. ¿De dónde de Silleda, vienen? De Silleda, de La Coruña. De La Coruña. La Coruña. Es público de La Coruña. Es de La Coru. No, es que ya se le ve mucha pinta de La Coru. Son pitacorus. ¿Sí? Aplauden fatal, que conste los de La Coruña. No nos animaron. ¡Ay, aplauden muy bien! Mira. Muy bien. Sí que aplauden bien. Bueno, pues hasta aquí nuestra temporada, ya no nuestra sección ni nuestro programa, nuestra temporada, que acabamos aquí porque nos vamos de vacaciones. Me ha encantado teneros. Muchísimas gracias. Gracias por venir, que decía la canción. Gracias. A ti. Y gracias a ti. Nos veremos la próxima temporada y he sido tremendísimamente feliz porque siempre me hacen feliz estando en este plató. Un beso muy grande a los que no han podido acabarla con nosotros, pero sí que están a Carmen Pichel y a Luis Durán, que durante toda esta temporada también nos han traído, pues, como siempre, sus secciones. Y un beso enorme a Iria, que está en su casa y que seguro que también nos ha echado de menos a ratos. Sí, pues sí, volvemos la próxima temporada. Felices vacaciones igualmente. A todos. Igualmente.